Hola, hola, nuevo jueves, nuevo vivo, ¿cómo andan? Bueno, ahí como decía el cartelito, ya pueden empezar a compartir en los grupos. Empiezo a ver los primeros amigos que se suman como siempre, Javier Coglione Lara, José Alberto, Richard Luna, ya se me pasaron algunos, para que los primeros se me fueron. Pablo Daniel Cavallaro, Pablito, ¿cómo andamos? Les pido si está alguno de los chicos del DECAS Club Mendoza, ahí estaba intentando Peliagote, Hugo Tula, ahí estaba intentando conectar con el DECAS Club Mendoza y no me dejaba compartir en ese grupo, así que si alguno lo puede pasar, buenísimo. Bueno, lo mismo del CAD, de todos los que están siempre, Carlitos Gallego Gómez, Chema Fernández, Chema prontito lo vamos a tener, allá está de madrugada en España, así que haciéndonos el aguante desde lejos. Javier, Alejandro Barricas, ahí está. Bueno, Ale, si lo estás pudiendo ver, lo podés compartir en el DIECAS. Club Mendoza, buenísimo. Vamos a empezar a sumar a los chicos que tenemos hoy de invitados. Esperá que quiero ver si se me pasó alguno de los saludos. Bueno, después voy leyendo como siempre. Ya está compartido, me dice Ale. Bueno, buenísimo. Vamos a sumar al primero de los invitados. Y es un gran artesano que tengo el gusto de saludar, Mario Tagliavini. ¿Cómo andás, Mario? ¿Cómo andás, Lucas? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, por suerte. Gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias a vos por sumarte. Y si te parece, lo voy a sumar a Fernando Urtubia, que es el otro de los invitados. Así ya de a poquito comenzamos a charlar. Hola, Fer, ¿cómo Hola, andamos? hola. Bien, ¿cómo andás, ¿Todo Lucas? Hola, tranquilo? Mario. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás vos? Bien, todo tranquilo. Bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, arrancando un nuevo jueves, tenemos un montón de cosas para compartir. La verdad que he sumado material. Tenemos la gran noticia de que volvieron las Expo y no es poca cosa. Acá se sumó Lufrán. Hola, Lu, ¿cómo andamos? Bueno, se me pasaron un montón de mensajes, como digo siempre, después los voy leyendo todos y a los que van comentando. Decía, volvieron las Varios. Expo en Mendoza, un gran Exactamente. puntapié, y por el otro lado, Mario, un gran artesano, y ya vamos a empezar a contar. Mario, con vos no vamos a arrancar con la parte del coleccionismo, vamos a arrancar con la parte del artesano. Dale. Contame quién es Mario Tagliavini, así si me tenés que hacer un resumen. ¿Quién es Mario? Es uno que empezó tratando de pegar fierro de temprana edad y bueno, a base de hacer macanas y probar y no, empezaron a salir las cosas como a mí me gustaba, empezar a hacer autos, a tratar de replicar autos, y un día se me dio por agarrar un plano de un auto y tratar de recrearlo lo más fielmente posible, pero con piezas mecánicas, tuercas, rulemanes, tornillos, y bueno, darle una forma, como hacer una maqueta, pero como desnudando el auto, como que se vea todo lo que lleva un auto, digamos. Bueno, ya vamos a ir viendo un poquito de tu laburo. Y ahora, Fer, no sé si querés contarme vos un poquito quién sos. Vamos a estar hablando, por supuesto, del club, pero no sé, haceme una Linda, intro, una presentación tuya. linda banda, lo más parecido a la familia, esa es la realidad. La ¿Verdad? verdad que somos un club que se formó en el 2011, el 4 de julio del 2011 se dieron los primeros pasos. Es un club que este año estuvimos cumpliendo 10 años y bueno, la verdad que hemos logrado generar un grupo de coleccionistas y realmente de amigos. Esa es la realidad. Más allá de que nos une la locura, la pasión por este hobby, realmente hemos logrado generar un grupo de pertenencia y un grupo donde todos nos sentimos muy, muy en familia. Básicamente es eso, esa es la palabra. Es cuando te juntás con tus amigos, compartís, te reís, llorás, hemos llorado, no hemos reído. La Qué verdad lindo. que vivimos muchas cosas, y siempre en grupo, siempre en grupo. La verdad que con el correr de los años
como en todo lugar, yo arranqué muy tranqui a través del Face, conocí a uno de los integrantes que es Edu Vilirio, fue uno de los primeros presidentes que hubo del club, le compré un par de piezas, me invitó a que fuera al club, siempre participando poco los primeros años y como le digo a todos los muchachos que hoy en día somos cerca de 70, a todos y cada uno nos llega el momento de por ahí tomar la posta y ser protagonista. Hoy día me toca hacer la cara visible yo del club, soy el presidente del club, hace ya un par de años, pero es lo que hoy vive y respira el club, es un laburo de los anteriores presidentes que estuvieron y de todo el grupo que hemos logrado conformar. De alguna u otra forma, todos han colaborado para que el grupo se mantenga unido y nos manejemos como un bloque. Esa es la realidad. La verdad Está que muy bien. es grande el Bueno, ahora criterio de después, pertenencia que se tiene. sí, olvídate, como a todo grupo, es un equipo. Después vamos a estar charlando un poquito también de la organización y de algunos extras. Pero ¿te parece si, no sé si vas a tener memoria para todo, pero me gustaría ir recorriendo un poquito lo que fue la Expo desde el día sábado y vos me vas contando un poquito quiénes fueron las personas que asistieron? Y vamos a ir haciendo un Dale. repaso por las mesas, aunque sea rapidito. Bien. Vos Bueno, decime si te mirá, te acordás. cuento. Los nombres de los chicos. Ese creo que es el mesón de Israel Pierre, si no me equivoco, de Israel Pirantonelli, uno de los chicos nuevos. Eso es lo que te iba a Bien, comentar. y es. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo porque pudimos hacer que muchos de los socios nuevos tuvieran su primera experiencia de exponer sus vehículos. En la Expo. Ese tablón es una locura, es el de mi ahijado, el Carlitos Lenti, Bien. también una incorporación muy buena que hicimos en el grupo hace un par de años. Básicamente esto, la idea era que la gente, a ver, hace ya 4 o 5 años que veníamos haciendo Expos en este lugar. Nosotros Ajá. somos un grupo que tratamos de generar varias Expos en el año. Pero puntualmente Está la muy Expo de bien. Barracas es como que no solamente es una Expo, sino es que es nuestra fiesta anual. Así Sí, lo celebrarán ni tenemos. más ni menos que los celebrarán los 10 años, ni más ni menos. Exactamente, pero de por sí ya es generar la Expo de Barracas significa cerrar el laburo de todo el año en una Expo. Que tiene un montón de condimentos, para que te dé una idea, en otro momento de la pandemia, es una expo que nos ha generado un laburo de 2 o 3 meses. Aunque no lo Ajá. creas, es un laburo que lleva, a ver, generar la imagen que vas a utilizar en la expo, generar la Sin duda. ropa que nos vamos a poner, las remeras, las gorras, generar las cucardas, generar los regalos que le vamos a dar a los chicos para cuando participan. Todo Ajá. un laburo que lleva muchos meses. Este año con el tema de la pandemia fue particular porque, bueno, venía pintando como que no íbamos a poder. De hecho, pasó el 4 de julio, que era nuestra fecha de aniversario, y Ajá. no pudimos hacer ningún festejo porque estábamos todavía con el tema de los protocolos, no nos Sí, podíamos está. juntar, reunir. Peor momento, en el peor momento, en el peor momento. Veníamos. Exactamente. Entonces, surgió la posibilidad que acá en Mendoza empezaron a liberar algunos espacios para poder encontrarse con la gente y hicimos Ajá. una pequeña prueba piloto que fue generar 15 lugares para una expo, que fue en el mismo lugar pero en otro sitio. Nosotros la expo nuestra siempre la generamos en la sala de arte, que es un lugar muy, muy, muy grande, espacioso y donde nos sentimos en nuestra segunda casa. Y esa primera experiencia, la verdad que generó mucho entusiasmo en los chicos porque si bien eran pocos los lugares, eran 15 lugares nada más, Ajá. decidimos desdoblarlo en 2 días. Y bueno, esos 2 días generó que pudieran participar más de 30 chicos. Y con esa mini experiencia que tuvimos, dijimos, bueno, ojalá se abra un poco más para poder hacer nuestra fiesta. Y gracias a Dios se dio. Pudimos hacerlo justo para el fin de semana del Día del Niño. Así que logramos que Qué bueno. hubieran
más de 50 expositores y bueno, la verdad que fue una fiesta para Ya. festejar los 10 años del club, la verdad que es así. Qué lindo. Te sigo paseando un poquito por las fotos, así los Sí, presentamos un poco a los chicos. ¿De esta te acordás? bien, ese es Pablito Moyano. Pablito Moyano, muchas piezas traídas de afuera. Tiene, él viaja cada tanto, tiene familiares en Europa y muchas de esas piezas vienen de allá. Es un lujo. La ¿Te verdad acordás que de todo Escala, que es uno en 1,18 18. esto, no? Uno en Bien. 18. Uno en 18, sí, de Pablito Moyano. Bueno, eso es una exquisitez. También uno en Sí, 18, ¿no? esto lo presentó el amigo Darío Aravena. Para mí, voy a pecar porque ya lo dije en el grupo que me perdonaran porque habían muy buenas presentaciones, pero esta puntualmente tenía una calidez y que era excepcional. Yo, para mí, No, aparte la verdad que la las piezas, presentación es terrible. las piezas una locura y ahora, porque ahí no se ve en la foto, pero los detalles de hacer coincidir las líneas del auto con las líneas de las bases era un Ah, laburo terrible, increíble. terrible. Terrible. Mirá, no quiero pecar, por Dios. Este se balanza, si no me equivoco. Los No chicos me van importa, a a ver, matar. si te equivocás algún nombre, no pasa nada, no pasa nada. Por lo menos Creo que vamos, se vamos. balanza. Vamos Calcular que era presentando a los que te acuerdes. ese, bueno, se balanza también. Es uno de los chicos que expuso por segunda vez. Este es uno de los antiguos del club, Pablito Núñez, si no me equivoco. Y sí, es Pablo Núñez, ese mesón de los Ferrari. ¿Y eso qué escala es? ¿Te acordás? Uno en 24. Colecciona lo mismo que yo. Una escala uno en 24. Muy bien. Es un gran amigo y querido. Es mi otro ahijado del club. Es Darío Altamiranda. Tiene una hermosa colección de Porsche. Qué belleza. Todo uno en 43. La Qué verdad belleza. que es hermoso. Hermoso la colección que tiene. Darío Altamiranda. Qué lindo. Es el. El Qué que nos lindo. presta la sede para hacer los asados y todo eso. Él es el que nos Qué facilita el lugar. lindo. Bien, ahí Esto recién me vamos gusta por el porque sábado, Pablito Moyano. aclaremos que. Sí. Bueno, Sí, yo este tablón por es ahí de. alguno de los pensajes los voy metiendo. Voy a reconocer ese tablón, lo deberías reconocer vos porque es de alguien que ha estado en tu programa. Sí, Toby señor, ni Martínez. hablar. Bobby Este debe Martínez. ser de Mauri. Este es de Mauri. Me di cuenta Exactamente. al toque. Ese es el tablón de Toby. Qué Así que belleza. hermosas piezas también. Una Sí, mano bueno. para los custom. La verdad que Tengo la tenemos suerte de dentro del conocerla. La viste en vivo. Sí, una locura. Sí, muy linda colección. La verdad que lo que te decía, gracias a Dios tenemos en el grupo muy buenos customizadores, más allá de que hacen excelentes trabajos. Lo que te decía yo siempre lo recalco en el club. Más allá de la exquisitez o las piezas raras que podemos llegar a tener, el material humano con el que contamos es increíble. Este es, Sin te duda. cuento, esto es un club que son los Hunter Collectors. Ajá. Es del amigo Ricardo Varela. Él es miembro del DCM, es socio del DCM, pero a su vez también él es presidente del club de los Hunters. Son los cazadores de Hot Mira. Wheels raros. Qué Y belleza. bueno, obviamente al ser socio del club y aparte de ser presidente de un club amigo, estuvo participando y acompañándonos. Qué lindo. También, piezas exquisitas. Se ha Mario, hecho famoso ahora perdona. porque salió en televisión. Mario, ¿vos has estado en alguna expo de coleccionistas? Sé que has estado en otros programas de otro tipo, pero no sé si en expos de coleccionistas has estado. No, de coleccionista nunca estuve. He estado en unas cuantas exposiciones, pero siempre no. De tema puntual coleccionismo, no. Bueno, Ya vamos a llegar porque. Sí, vamos a para dejar que lo abierta la tenemos. invitación. Sí, La olvídate. vamos a dejar A abierta la Mario, invitación para, por ya vas a supuesto, ver para que cuando traiga sus piezas. lleguemos. Ya vas a ver cuando lleguemos, porque no solo es artista, ¿eh? Es un Así que. tapadito del coleccionismo. Es un tapadito porque no muestra mucho de lo que tiene en el coleccionismo y lo poco que pude ver, wow, mamita. No, no Sí, lo que sabes pasa lo es que que una locura. yo me dedico más que nada a juguetes, juguetes. Lo mío pasa más por los juguetes que por los 10K. Bien. No me adelantes que tengo varias sorpresas. No me adelantes que ya lo vamos a mostrar. Seguime contando, Fer, porfa. Mirá, ese es de My Brother, de
Payuto. Es otro coleccionista del grupo que ni él sabe las piezas que tiene. Cada vez que hacemos una expo, dice, che, encontré una caja. Así viene y te dice, che, encontré una caja. 700 Hollywood, rueda de goma, mil, o sea, cosa que hoy sí cualquier otra persona mataría. Qué lindo. Bueno, este es el muchacho Duke de Hazard del club, Martín Ajá. Muñiz. La verdad que también. Él se ha dedicado a ir replicando a conseguir la colección de los autos de los Duques de Hazard. Y es el pibe Hazard, le hemos puesto en el grupo. También, exquisitas piezas. Tiene un par de piezas que le he hecho a esa Chevy que se ve allá abajo, se la hice yo, si no me equivoco. Qué lindo. La Chevy Qué naranja. belleza, ¿eh? Qué Sí, belleza. pero la verdad que muy lindas piezas, muy lindas piezas. La otra verde que está al lado se la hizo Javi Coni, de Coni Ajá. Collection, Javier Conilione. Fue uno de los primeros que nombraste que estaba prendido en el vivo. Sí, señor. Sí, Esta es señor. sí. Decime, decime de quién está. Bien. Esto es de Ale Campos, un gran y querido amigo, el Ale. Mira qué lindo. También son personas muy queridas del grupo, que gracias a Dios pudo estar con nosotros. Estaba ahí no sabía si iba o no, pero bueno, logramos que fuera. Esto es una exquisitez del amigo Javi Coniglione. Qué La verdad belleza. que una presentación increíble. También Peco, te digo la verdad, otra de las muestras que me encantó cómo estaba armado. La verdad que muy, muy, No, muy, no muy sé buen de grupo. quién será hincha. Sí, me parece que. No, y aparte la tiene uno en uno. Tiene uno en Qué uno, entonces belleza. te puedo imaginar. Se vuelve Qué loco. Sí, belleza. hermosas pistas. Mirá esto qué raro. Acá tenés autitos raros. Bien. Estos son todos tipo, ¿cómo es? Hammer. Claro, son todos Hammer. Ese es del amigo Fabián Sarmiento. Son Qué todos belleza. colección de Hammer. La verdad que hermosa Qué colección locura. del Fabi. Sí. Qué belleza. Muy buenas piezas. Eso, todo uno en 18 del amigo Adrián Toñón. Ah. Otro también que tiene piezas que son increíbles. Por ahí en la. Mira. Exactamente, cuando haces el zoom vas sabiendo las piezas que hay. Nada, terrible. Mirá lo que son estas camionetas. También terribles, terribles piezas. La verdad que muy buena colección. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Para qué quiero mostrar alguna más de las que se ve acá atrás que no se alcanzan a ver? Mirá lo que es esto. ¿Y estas camionetas de dónde son? Porque esto no es de lo que hay para armar No, acá. no, él tiene mucho traído de afuera. Allá atrás, Qué no sé bárbaro. si alcanzaste a ver, creo que es una Mercedes, si no me equivoco, fue una de las últimas que A trajo. ver. No sé si viste la trompa al lado donde está Sí. ahí, no sé si alcanzaste a ver. Esa, Sí, bueno, se es una ve. pieza que acá. La verdad Qué que tiene bárbaro. una colección, también, una colección hermosa. Qué Colecciona locura. varias escalas y la verdad que tiene unas piezas increíbles. Y acá tenés otras Esa. bellezas. Sí, otro amigo entrañable y muy querido. Es nuestro anterior presidente, Martín Lessé. Yo Mira qué vengo a lindo. continuar el laburo Ah, que inició él. La verdad estuve un que poquito en también. contacto con Martín. Con Estuve un Tincho poquito en Lessé, contacto con sí. Martín. Bueno, ese es el camionazo del amigo Tamer Marlía. Es un camión que creo, mirá, no quiero especar, pero creo que es escala 1 en 5, 1 en 6, es gigante. Ocupa todo el tablón. Tiene luces, Se ve una locura. todos los detalles que tiene un camión real. Date una idea que todas las Qué camionetas que están belleza. al lado son 1 en 24, para que te dé una idea No. el tamaño del camión. No, no, Una tiene locura. miles de detalles. La verdad, sí. Y después, bueno, la colección 1 en 24 que tiene una colección de camiones de bomberos que no sabe lo que es. Pero esta vez Qué llegó el va. camión grande. Llama Qué muchísimo la va. atención. Sí, es muy grande. Sí. Bueno, Otro eso conocido de la casa. no hace falta, pero sí, vamos a presentar el amigo Claudito Sí, Pastor, obvio. la verdad que, señor Escaña, hermosa colección. Bueno, qué ni hablar los laburos que hace, eso no hace falta ni que lo digamos. Gracias a Dios también pudo acompañarnos en. Yo lo bauticé, decía, perdón que te corté, lo bauticé el señor de los camioncitos. Me miró con un poco de cara rara, pero después le gustó, le gustó. Sí, Claudio, un amigo y gracias a Dios pudo acompañarnos. La verdad que
porque estaba preocupado. Bueno, ese está mal hablar mal de uno. Ese es mi tablón. Esto me Es todo gustó, uno menos mirá qué cuatro. belleza. Mirá esto. Es un auto que armé especialmente para la ocasión. Es un drag, Qué lindo. Daycast, es todo Daycast. Son autos que me trajo un amigo que no es coleccionista, pero que viaja bastante y lo aproveché que andaba por Estados Unidos, compré eso y se lo mandé al hotel. Me Qué recontra, bárbaro. te puedo imaginar, porque son cajas que miden 50 centímetros de largo y compré dos encima. Entonces le dije, yo estaba en el hotel y digo, tráemelo si podés. Cuando llego acá me lo revolvió por la cabeza. Bueno, Mira esto, esa qué es una belleza. colección. Sí, es la colección de Gonza Ortega. La verdad que te digo, la mano para el laburo que hizo, tenía la réplica de todos los autos Los autos de locos. la los autos locos, exactamente. Tiene Recuerdo de una nuestra muy linda infancia. colección también. Sí, olvídate, sabés que estábamos como ¿Y qué locos. está hecho a mano esto? Eso es impresión 3D pintada por él. ¡Wow! ¡Qué locura! En escala 1 en 43, si no me equivoco. ¡Qué belleza! Sí, la verdad que hermoso, hermoso. Uy, Otra otra linda presentación, colección mirá. es impresionante. Y es una persona también con quien tengo una estima especial. Ale Nieto, Alejandro Nieto, Ale Barrica, conocido más públicamente en las redes sociales. Es quien maneja el Estaba Face del acá, club estaba acá. y tiene una colección de motos increíbles. En este caso Qué llevó, lindo. te voy a contar una anécdota puntual. Llevó todas motos Indian, todas Indian. Ajá. Y viene un hombre y le dice, che, qué linda la Harley. La cara Nah. de desencajado. Una mala Aparte en palabra le todos dijo. lados. No, no, si vos lo veías en todos lados, decía Indian. Aparte se tomó el laburo de hacer los carteles para que la gente lo leyera. Y viene el flaco y le dice, che, me encantó la Harley que tenés ahí arriba. Pero bueno, son las anécdotas que van quedando. Qué bárbaro, acá se está riendo Alejandro, se está riendo. Yo veo los mensajes que ustedes no ven, para que lo vamos a Sí. resaltar porque para que vean las risas de Alejandro. Sí, Y no van a saber. acá tenés otro chico que parece que es Bueno, otro de los integrantes del Carlito. club. Sí, él fue el segundo tablón que mostramos. Bueno, esto es una presentación. Más de uno me preguntó, che, ¿por qué hay trenes? Y en realidad no, si vos haces zoom en el medio, están todos los autos 1 en 87, HO. Esto es del amigo Mira. Santana. Exactamente, de Martín Santana. Son los amigos de Tupungato. Te cuento, nosotros en el DCM compartimos nuestro nacimiento con muchos socios del CBU, que son los coleccionistas del Valle de Uco. Dos de sus socios son quienes ayudaron a formar el Deica Club Mendoza. Uno de ellos es ¿Qué va? Martín, y el otro es, en realidad son tres, Martín, Hugo Tula y Marquitos Guirao, que es el hacedor de todo este tema. Martín Santana con Marcos Guirao han armado esta maqueta de trenes que tiene un montón de piezas, 1,87 de vehículos, y bueno, la presentaron y la verdad que es impresionante lo que llama la atención y sobre todo con los niños. Te podés imaginar que para el Día del Niño fue una locura. ¡Qué bache! Muy linda presentación. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a pasar un poco. Esto fue el día sábado. ¿Querés hacerme Esto fue algún el día sábado. comentario más sobre el sábado o algo? Porque ya vamos a empezar Mira, un poquito con las puntualmente. artesanías, pero si me querés hacer algún comentario, Dale. como cerrar el sábado. Mira, el día sábado fue el entusiasmo y la alegría y la locura de arrancar. Después de muchos tiempos, había muchos amigos con los que no nos veíamos y bueno, era el momento de reencontrarnos. Hubo mucho entusiasmo, mucha alegría, que eso es sobre todo lo que más se pudo ver, más allá de que bueno, nos encontramos con un montón de piezas nuevas que no teníamos con anterioridad. Muchos de los socios no tenían piezas, porque bueno, durante este año y medio muchos compraron piezas nuevas y las llevaron para mostrarlas ahí en la expo. Así que bueno, eso fue el día sábado. Sí, señor.
cerca de 30 expositores y mucho caudal de gente. La verdad que pensamos que, es más, teníamos un poco de preocupación de que por ahí nos fueran a poner algún pero por el tema de la gente, pero la verdad que logramos que fuese bien dinámica y sobre todo aclarándole a la gente que tratara de no generar grupos de personas que ocasionaran tumulto de gente. La verdad que Qué lindo. estuvimos muy bien y sumamente respetuosos y la verdad que, te vuelvo a repetir, fue una fiesta, gracias a Dios. Qué lindo. Bueno, ahora abrir un poquito los ojos porque tenemos en primera plana algunos. Mario, llegó tu turno de describir un poquito qué es esta locura. Yo quiero acercar un poco para que vean el detalle. Esto vendría a ser tuercas, bulones y cosas así, ¿no? Claro, ahí hay tuercas, bulones, hay un poquito de todo. Esta me invitaron en el stand de Volkswagen en Autoclásica 2017, creo que fue, y me pidieron que hiciera algo acorde. Y bueno, lo que más rápido podía llegar a hacer era una combi de 21 ventanas. Y bueno, si ahí empezás a hacer zoom, hay de todo. Hay hasta bielas, hay partes de compresor de aire acondicionado, tuercas, varillas de acero inoxidable, no sé. Lo que busques lo encontrás ahí. Una belleza. Esto tiene Ese un está en nombre, la ese tipo de arte, 1 en 7, ¿no? creo que. 1 en 7. Tiene un nombre este tipo de arte, ¿no? Scrap art, o sea, arte con chatarra, arte con scrap, porque son todos obras de metalúrgica, todo lo que se pueda soldar se entra, digamos, ¿no? Y algunas piezas Bien. hechas a propósito, como el paragolpe, las ruedas, pero mayormente es, bueno, agarrar un plano y tratar de llevar lo más fielmente posible el modelo a la forma en base a lo que tienes para hacerlo, ¿no? Y Bien. bueno, y pulirlo como para que quede, o sea, vos lo ves de lejos y es un modelo en escala. En cuanto te arrimás Sí, te das cuenta señor. que es un rejunte de cosas, digamos. ¿Y esto tiene algún acabado? Porque vos ahí me decías pulir, que está pulido a máquina y tiene algún, no sé, alguna laca o algo arriba o queda Está así. pulida máquina y todo laqueado. Todo laqueado. Por Este está ejemplo, laqueado en dos acá, tonos. en 2 tonos, perdón. Este está laqueado en dos tonos distintos. La laca de arriba está teñida. Y bueno, la parte de abajo es la laca natural. Por eso tiene esa Ajá. diferencia de contorno, de color. Qué Y con belleza. un fondo. Generalmente le hago un fondo negro como para que se luzca mejor. Este Acá es un este, por Alfa ejemplo, este está Romeo. con pintura. Este es de Fangio. Claro, este es un Alfa 159. Lo que pasa es también, me invitaron para Autoclásica. Yo tenía algo preparado de esto en el Club Alfa Romeo. Y lo ideal hubiese sido dejarlo pulido, pero iba a parecer más un auto alemán que un auto italiano. Y Es a verdad. pesar de que no estaba muy conforme con el tema de pintarlo, bueno, lo pinté como para que no desentone. Este Y es de escala contame, por 1 en ejemplo, 5. 1 en 5. ¿Y eso que te estaba mostrando de las llantas, eso es sacado de algún lado o también las hiciste vos? A ver, No, quiero todo yo. mostrarlas de nuevo. No, las ¿Vos hiciste llantas. rayo por rayo esto? Claro, hago una matriz para estampar la llanta. Esta está estampada en acero inoxidable. Y después los rayos son acero inoxidable. No, esto es una locura. ¿Y contaste hasta los rayos para hacer todas las ruedas iguales? ¿Cómo? Sí, No, no, sí, esto sí. no me entra en la cabeza. Esto te juro que no me entra en la cabeza que los hayas hecho a mano. Nah, qué locura. Ahora lo tengo ahí atrás, el auto. Después te lo muestro si quieres. Ahí se va a ver mejor que en la foto por ahí. Y escúchame, Mario, ¿qué tiempo lleva hacer algo así? Porque esto es grande, 1 en 5, miércoles, esto es una maqueta de 50, 60 centímetros. No más, en 85 Más. centímetros ando. Sí. Ah, miércoles. Ah, claro, uno, tenés razón. Sí, mirá, los que vienen para armar son 1 en 8 y miden 50 centímetros, así que sí. Claro. 1 en 5, la, no, una animalada. Sí, Qué bárbaro. mayormente el tamaño que estoy haciendo ahora son entre 85 centímetros y 1 metro, que son todas escala 1 en 5, 1 en 4,5. Porque es donde se luce mejor y aparte podés trabajar con muchos detalles.
¿Y me decías en tiempo cuánto llevaba, más o menos, algo así? Según el tipo de auto, más o menos un auto normal, no este que no tiene tantos accesorios, un auto normal, un auto de turismo común, te lleva 6 meses más o menos hacerlo. Ojo, no tengo tampoco dedicación No, no, exclusiva como un laburo para... increíble. Impresionante. Claro. ¿Y ahí dónde estás? Que me decías que fueron dos muestras. ¿Esa Claro, cuál sería? esta muestra es una que se hizo en los lagos de Palermo el año pasado, que ahora se repite justamente este fin de semana. El sábado se hace esta Ajá. muestra nuevamente de Fangio y de festejando los 52 años de Nürburgring con los torinos. De Nürburgring. Claro, y se hace este Sí, fin de semana señor. de vuelta. Este auto se presentó en Autoclásica de Qué va. 2019. Y pues, no, Qué bien. 2018. Y se presentó en el 2019 ahí en esta muestra. Nada, una locura. Sí, ¿Y esto? Mira esto. este es un Ferrari. Aston Martin, no, un Aston Martin de Ah, una P215 Aston del Martin. 63, Una Aston Martin. de Le Mans. Este fue uno de los primeros Nada, una autos que locura. hice completos así. Fíjate que incluso no tenía vidrios en ese momento, no le ponía los vidrios, los cristales. Ajá. La llanta en este caso es un compresor de aire acondicionado de auto cortado en rodajas. Y bueno, y el resto también, tuerquitas, piezas sueltas de todo tipo. Y este tuvo con fondo gris metalizado y pulido y laqueado. Pero este medía como un metro Para que cuarenta. esto Sí, quiero tiene que una. observen en detalle el piloto. Sí, este tenía el Sí, las piloto manos de puesto. ver, ¿eh? Sí. Increíble. Pero pasa No, que este medía como un impresionante. metro 35, un metro 40, es enorme este auto. Mirá, acá te lo voy a mostrar de perfil. ¿Qué te parece, Fer, esto? ¿Qué Una sensación locura, te una causa? locura. No, Mirá lo una que es esto. locura. Acá tenés Más el loco. piloto, acá tenés el piloto que se ve mejor. No, sí, me di cuenta por la mano, el detalle de la mano se ve arriba en el volante, una locura. Mario, ¿cuánto pesa una pieza de esa? Este andaba pesando ¿Cuánto? 50, 55, 55, 60 kilos. Es una Lo que pasa es que era locura, muy nada, grande. una Era locura. muy grande. Era muy grande. Pero Este hermoso, me hermoso el lo laburo, la verdad. pude exponer una sola vez porque esa exposición que estaba, porque lo vendí enseguida y bueno, tuve que ponerme a trabajar enseguida en otro auto que fue este, justamente el Dreyage. Este se presentó en el Salón del Automóvil de 2017. Mario, Y y bueno, este no, ya tiene. no. ¿Y a la gente a la que le vendés los autos, no se los pedís para llevarlos de nuevo a alguna expo? Y es un ¿O quedan compromiso a ya? veces. Es un compromiso que no quiero. La verdad No, que eso es, no me quiero, que no no me quiero meter en lío porque quiero. claro, son autos muy pesados, movimientos grandes. Este, por ejemplo, mide 1,30 m de largo. Es una Pero este locura. ya Te digo, tiene. pues sería una hermosura ver eso expuesto en una expo. Pero bueno, lo Sí, que pasa llama es que te mucho la entiendo, atención porque obviamente. es algo que no se ve normalmente, pero bueno. A veces pedir algo, viste, medio que te quedas un poco. Sí. Qué bárbaro. No, yo porque en el Mayormente peor de los casos lo haces de nuevo. Ni loco. no, Sí, sí, pero tan fácil sabes que. Y decís, bueno, ¿esto qué última, se serían me los? rompe, lo hago de nuevo, ni loco. No, ¿sabes qué? Estos son tipo James Bond, ¿no? Los Aston Martin, No, pero tipo James Bond. no, este es un Jaguar. Ah, este es, Es un por eso, el Jaguar Jaguar ese. de. Este Unitype. es un Jaguar Y aquel es un y Maserati 3500 GT. un Maserati. Este es un Jaguar y este es un Maserati. Qué bárbaro. Te Estos le ya estoy empiezan a errando. tener cristales Una de locura. todo en acrílico de 2 milímetros. Tienen todo el interior detallado. Y el. ¿Con qué hiciste estos interiores? Todo fibro fácil. Tallado a Mirá mano. qué locura. Nada, no, no tiene límite esto. ¿Y Mario, estos en qué lugar están acá expuestos? ahora te hago una. Esa es una colección privada. Ajá. Decime, Fer. Mario, te hago una consulta. Sí. Ahora con el tema, porque veo que obviamente es un artesano. ¿Cómo te llevas con el tema de las impresiones 3D que ahora están tan de moda? ¿O seguís No, haciendo todo a mano? no, yo digamos que no le quiero hacer trampa al modelo. Yo todo lo que arranco lo termino desde la parte de carpintería, la parte
de los vidrios. Fíjate que las tazas, por ejemplo, están todas matrizadas, las hago yo, las matrices. Sí. El Jaguar tiene la cantidad de rayos que tiene que llevar, entonces no me llevo muy bien con el tema de la impresión 3D. No, me imaginé. Porque Vos sabés que un tema quiero, que lo he claro, quiero que sea todo charlado. artesanal. Es Exactamente, una exactamente. Te discusión, entiendo totalmente. ya es una discusión de tiempo y que lo hemos charlado con otras personas. Si bien, obviamente, lo que es hecho a mano es 100% artesanal, yo siempre remarco que detrás del que hace una pieza en 3D o en cualquier otro material, también tiene su tiempo de diseño y un montón de Exacto. horas metidas en ese laburo que no deja de ser artesanal, porque por más que después lo termine sacando una máquina, está el trabajo del hombre para hacerlo. O sea, Sí, no ojo, lo que deja de, una cosa no quita la otra. no, yo no reniego del 3D porque es más, me gustaría tener una máquina 3D para hacer cosas mías de mi hobby, por ejemplo. Pero en lo que yo hago así, en este tipo de cosas, no, porque yo donde meto la mano está mi mano, la marca de mi mano, no sale de ahí. Ese es un Igual, Porsche este Porsche, 911. mirá Ese lo que fue Porsche es una. un 911, ese medía como 90 centímetros de largo. También todo detallado del interior, las llantas están fundidas en aluminio y acero inoxidable. ¿Hundidas? O sea, ¿qué las haces con un con tipo una matriz? Hice un modelo, lo fundí en aluminio en tierra, después las maquiné. No, no, Y esto es una locura. No, esto es una locura. lo que pasa es que fueron autos que, por ejemplo, estos tres últimos fueron a colecciones privadas y no los mostré en ningún lado. Me quedaron las fotos nada más. No, esto es una locura. Esto no, no, esto sí que no tiene nombre. Ya que me digas que haces fundición en tierra, maquinado, ¿tenés torno todo o lo Sí. llevas? ¿Cómo lo vas llevando? No, debe Perdón, tener, se me me cortó imagino. la. Tenés toda la Te decía. maquinaria para poder hacerlo, torno, todo Claro, eso. Claro, eso tengo claro. todo. Ah, bien. Qué va. Aparte, yo soy No. matricero, yo soy matricero de oficio. Ajá. Entonces, bueno, la maquinaria y aparte yo hice muchos modelos de fundición para juguetes, para matricería en general. Entonces las puedo arreglar bien con este tema. Y No, bueno, más más que cosas que bien, voy porque estoy hablando. encontrando. Más La verdad cosas que que voy encontrando y son. bueno, uno va utilizando, por ejemplo, la cadena de moto en el paragolpe, que con un Te poquito de iba trabajo quedó. a preguntar que lo que le habías puesto adelante, que son, están todas perfectas. Una cadena de moto. Impresionante. Y por ejemplo, lo que Impresionante. son luces, y eso que usas también pedacitos de los mismos cristales que usas Claro, en los vidrios. hago moldes para formarlo. La óptica, en este caso, fíjate que la óptica del 911 tiene una forma especial arriba. No es todo Sí. una curva, se corta ahí en un momento, entonces pues, te haces una pequeña matricita, cosas así como para fundirlo, y después hago lo que es la taza de la óptica en acero inoxidable. Qué bárbaro. No, la verdad, esto sí que no tiene nombre. Mirá, acá, vos decías que no lo expusiste en ningún lado. Si es privado, entonces el tipo que tiene este auto tiene también el Porsche de verdad. Ahí está. Están los dos juntos. Es el dueño de los dos, digamos. Claro. No, no, no. Esto sí que es una locura. Claro, ¿quién más podía tener este auto, no? Lo ¡Qué que pasa es que barbaridad! también es un desafío porque te ponen el modelo que vos haces al lado del auto real y es fácil de comparar, ¿viste? Y es muy Es un grande, es muy grande. problema, ¿verdad? A ver, siempre digo No, lo es mucho mismo, por ahí laburo. trabajar en cosas. Claro, por ahí trabajar en cosas más grandes tiene su facilidad a la hora de manipularlo, pero también cuando le raste se nota mucho más que en algo chiquitito. Se nota mejor. Claro. Lo que pasa es que con esta técnica en cosas muy chicas no podés trabajar. Porque las No, piezas, por imposible. menos que quieras, ¿viste? Te dificultan soldarlas, maquinarlas. Entonces, bueno, No, yo no, tal llegué cual. a encontrar que en esta escala más o menos queda todo bien y bueno, me mantengo en esta escala. Acá te tenemos laburando, Mario. Contame Sí. un poquito, ¿esto qué sería? ¿Cómo empezás la estructura? ¿Qué haces? ¿Como un armazón, Claro, digamos? yo hago una malla de alambre
en base a algún plano o algún modelo que tenga. Trato de sacar las medidas lo más aproximado posible, porque quiero que quede bien, o sea, quiero que sea reconocible. Este es un Buick Riviera del 65, que este está en Suiza ahora, este auto. Es, creo que el auto más chiquito que hice. Pero bueno, este tenía un trabajo de locos en la parrilla, porque tiene luces ocultas en la punta de los guardabarros. Llevó bastante trabajo y bueno, ahí dije, bueno, en esta escala es muy difícil trabajar, porque es demasiado trabajo para y no se luce por ahí tanto. Qué barbaridad. Acá tenés Y un acá lo poco increíble. de, acá tenés un poco de desparramo. ¿Me ibas a decir del modelo anterior? Para que vuelvo, ¿eh? Sí, no, que en Esperá. primer plano hay una Chevrolet Camino, que es la misma de la que está en la otra foto. Sí, lo que pasa es que como ahí todavía no está terminada, no me detuve mucho en esa. Ah, Ya no, la esa vamos a estaba mostrar terminada ahí. terminada. ¿Ahí ya está terminada? Ah, porque Sí, está sí. cortada, no la veo. Porque está Claro, está cortada cortada, en no la la foto. veo. Pero... Sí. Claro, acá, en esta está enterita. Y acá Mira fue lo que... una sesión de fotos que se hizo con todos los modelos que tenía, que tengo incluso el Maserati donde yo estoy apoyado, lo tenía que entregar, y había venido el Jaguar, que es el mismo coleccionista, a hacer un par de reformas, y aproveché que tenía todos los autos juntos y me sacaron fotos, ¿va? Y te hago una consulta, La Mario. No, decime, contame vos. Chevrolet Camino esa mide 1,5 metros de largo y pesa 75 kilos. Sí, esa. No está. La tenés que llevar en tráiler. Real, real. La tenés que llevar en No, tráiler. con esa me maté para hacerla, ¿sí? Aparte trabajo yo solo. Mario, y te hago una consulta. ¿Vos todo lo haces a pedido o empezás a hacer algo con la idea de venderlo? ¿Cómo te manejas con eso? Últimamente todo ha pedido. No, no tengo En un tiempo de ponerme a principio. hacer. En un principio hacías eso, te No, en un hacía algo principio, que te gustaba. por ejemplo, cuando me invitaron al Salón del Automóvil, quería buscar un auto clásico. Me gustaban mucho los autos franceses de los 30, con esas formas, esas líneas. Entonces, bueno, hice el Delage. Hice el Camino, la Combi, y después no, después fueron cosas que fueron mayormente por pedido, no pude dedicarme a hacer lo que quisiera. ¿Y vos para vos tenés algo o no? ¿O no te pudiste quedar nada? No, sí tengo un Me par de acabas de cosas, tengo sacar la pregunta. tengo el Digo, Alfa ¿cuánto te Romeo, la falta? Combi, un Torino que se hizo para una muestra que se hizo en Noreste Bertal hace 2 años atrás, Supongo que será y este. ese Torino. Nada, mirá lo que es esto. Que ese Torino, bueno, ya directamente me lo quedé porque me lo firmó Cupeiro, Fangio, Franco, que fueron los que lo corrieron, entonces, bueno, quedó en casa. Quedó en la No, no. colección. Quedó en la Una colección. locura. Y esto también está Hermoso. maquinado, o sea, esto también está fundido y maquinado ahora, por lo que me decís, porque esto debe ser aluminio. No, no. Esos ¿Qué son es esto? la parte de afuera de la llanta es un caño de escape desbocado. Un caño abierto, con otro caño Ah. adentro, y los rayos es un soporte de flap de aire acondicionado, de un compresor, formado de tal forma para que darle el volumen al rayo. ¿Y cómo hiciste para que esto te quede soldado acá y después laburarlo para que quede todo pulido? O sea, porque esto, si bien la pieza es grande, esto no es tan grande, esto que estoy No, marcando acá. eso tendrá 60 milímetros de diámetro, no mucho más. Claro, no es que te queda un montón de lugar No, no, para no, trabajar. no queda nada para atrás. Lo que pasa es que la idea de soldar todo por dentro, cuestión que no se vea, y pulir. Qué belleza. Mirá, acá Y lo ahí está tenés al al lado lado del. del original. Esto debe ser Museo de Fangio, por lo que me decís. Esta fue una muestra de la noche de los museos en Canal 7. Ah, bien, uno. Ah, claro, debe ser de las fotos que me había pasado Jorgito Tomé, que Claro, Tomé fue también donde estuvo ahí. después te. Y este fin de semana están todos los tres torinos reunidos acá en Palermo y va a estar el mío también. Sí, señor. Y ahí estoy Mirá, con acá Cacho Peli, Fangio.
Acá Peli nos hace una pregunta que creo que es lo primero que contaste. Me parece que lo primero que hiciste fue la combi, y no me equivoco. No, no, lo primero de todo fue un monoposto que salió medio en el aire, porque no, o sea, a pesar de que estaba proporcionado, no me basé en ningún plano. Ah, bien, pero Fue un justo de ese no autoclásico. tenemos fotos. No, de ese no, porque así como lo expuse, lo vendí. Y creo que tengo un Ajá. par de fotos dando vuelta nada más, y no son muy buenas las fotos tampoco. Tampoco le sacaba tantas fotos a la modelo, porque el tema fue que yo hacía cosas mucho más chicas. Cuando me pongo a hacer este tamaño así, porque no, la verdad, las cositas chicas que hacía no me llenaban mucho. Ese salió medio en el aire, y bueno, me invitan a exponerlo, los pongo y así como los puse, lo vendí. Y la verdad, Está como bien. que sí, le tenía fe, pero hasta ahí nomás. Y muchas fotos tampoco le Claro. saqué. No, Después sí no te me había empecé a dedicar. convencido demasiado. Sí, me había convencido, pero viste, cuando decís, bueno, lo hago como para cumplir con esta gente y para sacarme el gusto de hacer algo grande. Y bueno, gustó. Qué lindo. Bueno, un poco esto fue contar el arte. Ya vamos, tenemos por supuesto más sorpresas. ¿Me quería cerrar con algo, Mario? Perdón. No, que esta muestra fue en lo de Oreste Berta en Altagracia, Ajá. para los 50 años que se habían cumplido de la carrera de Nürburgring. Qué belleza. Ah, la verdad que ese Torino, a ver, más allá de que soy hincha de Torino, nada, a ver, semejante laburo me mata. Ahora, Fer, vuelvo un poquito con vos y no solo son Expo, ¿no? Bueno, a esta hora no Acá se se le puede, van a no empezar a solo. caer las babas. No, Acá se no le van a solo de empezar a caer las auto, babas a todos. no solo de auto vive el hombre. Eso es uno de los tantos festejos que hemos hecho. Lo que te comentaba, más allá de que nos une el hobby, hemos logrado un gran grupo de amigos y tenemos por costumbre hacer una vez al mes, teníamos hasta antes de la pandemia. Una vez al mes hacer un asado. Y este puntual que estás mostrando es la cena del almuerzo, el fin de año del 2019, en el que nos dimos el gusto de agarrar la caja de una camioneta Silverado y llenarla de bebida espirituosa. Mirá lo que hicieron. Qué belleza. Qué lindo que es esto. A ver, siempre decimos lo mismo, las expo no son más que una excusa para juntarse con amigos. Exactamente, exactamente. Y te digo que la verdad, a ver, como cualquier reunión de amigos que tenemos la misma locura, la misma pasión, porque termina siendo eso. Si bien Pasión, nos ni juntamos a hablar. comer y todo, terminamos siempre hablando de autos a escala, de piezas, de qué conseguiste, qué es lo que se me escapó, qué ando buscando. Y la verdad que son asados que arrancan a las 11 de la mañana y hemos tenido asado hasta las 10 de la noche. Hemos recalentado dos veces el asado y seguimos. Porque No recalentamos a sabes las cuándo 6. termina. No, por eso, recalentamos a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche, lo poco que quedó, volvemos a recalentar. Y la verdad que, bueno, son días que la mayoría de los que estamos casados ya saben. O sea, es una vez al mes, ese sábado, olvídate que existe. Licencia, Y te voy licencia. a contar te voy a contar una infidencia. Este almuerzo fue terrible para mí porque esa noche era la cena de egresado de mi hija. Y me tuve que ir a las 7:30, 8 cuando estaba a pleno y me tuve que ir. Porque si no, bueno, me desheredaban, no me iban a dejar entrar a casa. Ahí Pero sí que se bueno. armaba. Ahí sí que se Sí, armaba. ahí se iba a complicar. Ahí no era valedero nada. Pero la verdad que sí. Lo lindo del hobby. Y bueno, a ver, Sí, esto sí, sí. siempre se lo hemos dicho a la gente amiga, el que ande por acá por Mendoza, bueno, ahora ojalá que ya empecemos a recobrar la vida normal. Pero siempre hemos dicho, si alguno anda por acá por Mendoza el primer fin de semana o el segundo, avise, armamos algo y siempre, en la parrilla siempre se puede tirar algo. Tenemos Y sí. invitados a mucha gente. Lamentablemente, bueno, el tema de la pandemia nos dejó con ganas de poder traer gente de afuera, pero siempre estuvo la idea que en la expo nuestra, la de Barracas,
siempre tuvimos la idea de traer gente invitado de los demás clubes del país. Obviamente que, bueno, para más que nada, para compartir y hacer de esto que la amistad vaya creciendo a lo largo del país. Esa es la idea. Mario, mirá, como para que lo pienses, o sea, fíjate de lo que te estabas perdiendo de no ir a los encuentros. Sí, sé que me invitaron a varios encuentros y siempre por una cosa u otra, o se me superpone con alguna muestra, ¿viste? Y acá veo que Peliagote Y acá. me está pinchando. Pa. Y acá tenés varios, hay varios eventos importantes con vehículos así, uno en uno. Tenés el Rally de las Bodegas, tenés el encuentro de Porsche que hacen acá en Mendoza, donde, bueno, nosotros de alguna u otra manera siempre tratamos de involucrar, nunca nos dan mucha bola, pero bueno, nosotros aprovechamos y metemos alguna vez en algo de eso. Nos juntamos a comer un asado para festejar o armamos algo parecido, pero siempre buen motivo para juntarse. Es la idea. Qué lindo. Y ese, te puedo asegurar que es en todos lados así, ¿eh? Yo no tengo mucha experiencia en Expo, pero la verdad que con los amigos que he logrado juntarme, te digo que a donde te invitan es así. Chicos, les hago una pausita acá. Esto es un modelito que entregó Leo Mosca de Maquetas Mosca, que entregó justo este fin de semana. Leo es un amigo de Córdoba. Esto es Scratch. Estos son medio grandes como los tuyos, Mario. Son de maquetas de 75 centímetros o a veces más Sí. grandes. Mario va a hacer un sorteo, no con este auto. Está haciendo un sorteo para juntar algo de guita, pues bueno, está complicado como todos la situación económica y bueno, no, necesita hacer una recaudación de un poco. Acá esta es la que va a sortear, que es ni más ni menos. Que ahí está empezando el laburo, todavía no tenemos más avances del trabajo, va a ser para fin de septiembre el sorteo, de a poquito vamos a ir avanzando con la muestra de cómo va el modelito. Lo que va a sortear va a ser esta, la Ferrari con la que debutó Lole. Así que bueno, desde acá le damos una manito y el que quiera consultarlo, Maquetas Mosca de Córdoba, consulten con Leonardo, se fijan cómo es el tema de los numeritos, todo eso. Seguramente el auto lo vamos a sortear acá en vivo, pero simplemente para darle una mano. Después todo el resto lo arreglan con él, tanto lo que es las rifas como va a ser después el envío. Pero desde acá le vamos a dar una manito para sortearlo. Bueno, chicos, hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Venimos cómodos? ¿Están bien hidratados todos Bárbaro. como para seguir hablando? Miren que no mostramos nada todavía, tenemos de todo. De 10 estamos. Vamos, bárbaro. Bueno, me encanta la idea es que ustedes lo disfruten. Fer, te voy a seguir jodiendo. Vamos avanzando medio rapidito con lo que es con lo que son las mesas, como para que no quede afuera de presentar ninguno de los chicos. Dale, dale, dale. Y después seguimos Vamos. hablando de coleccionismo. Esto ya es el Dale. domingo. A ver si te acordás quién es. Esto, el día domingo. Uy, esta era de. Me mataste. Me van a matar los chicos. A ver si alguno pone ahí en Bueno. el. Vos sabés que la. De José Quiroga, si no me equivoco. Camionetitas deben ser 1,24 estos, si no me equivoco. No, uno en 43 creo que son. ¿Sí? O son de Parecen la más M, son grandes. M2. No, no Ah, son, mirá, aunque no lo son creas, chiquititas. no, No, son son chiquitas. 1,64. Sí, es chiquita, es M2 de José Quiroga. Tiene una colección muy, muy linda de camioneta y auto. Muy, muy linda. Muy linda. Lo que pasa es que la foto así saca, me pasó esta foto sacada de atrás. Y ven, me Acá me ponen los parece muchachos que. M2, exactamente. Ahí está. Es M2 el 1,64. Exactamente. Sí, José Quiroga. Otro gran Sí. valor, una gran adquisición del club. Hay varios Y personajes, te digo, en el club. La va a pasar lindo. acá me van tirando data y yo voy compartiendo. Acá tenemos Perfecto. colección Coca-Cola. Esto. No, este cuento. Esa parte ahí es parte Bull. de que tiene Bull. Coca-Cola, Pepsi, Wolf, hay de todo. Eso es la el. Te cuento, nosotros cuando armamos la Expo,
Hay un socio nuestro que aparte es DJ y mecánico. Entonces, siempre lo jodemos, hace 5 años que lo venimos volviendo loco, para que él se encargue de todo lo que es llamar, hacer la movida con luces, música, todo, para que la gente cuando pasa por la puerta de la sala de arte se mande para adentro. Ese tablón es de Yuri Lillo, tiene una colección increíble, increíble de charlas 1 en 18. Y allá al final del tablón tiene una colección de Funny Cars 1 en 24 también, que es espectacular. La Ahí verdad vamos a que intentar. siempre, Ah, siempre mira. se ha portado muy bien. Todo eso es 1 en 18. Y allá al fondo, no sé si alcanzaba a ver, bueno, tiene una bus Sí, se drag. ve. Y después tiene varios Funny Cars. La verdad que también tiene una colección que es una locura. Pero bueno, lo que te digo yo, son muchachos que siempre se prenden y dan una mano en el club. Y la verdad que Yuri siempre se echa al hombro el tema de ponerle la música al evento. Mirá, esto Listo. es de los amigos de San Rafael. Es una colección de los chicos que Ajá. vinieron de San Rafael. Vino Darío Aravena, que es el presidente, y vinieron dos chicos, Mauro Calderón, Miguel. Y me va a matar el otro muchacho, no me acuerdo el nombre. Pido perdón. Si alguno está por ahí, Igual póngame los nombres. ya con todos los que te Imagínate acordaste, que, bueno. igual. Vengo bastante bien, te digo, para examen de colegio. Bastante bien. Vengo zafando. Bastante bien. Vengo zafando. Bastante bien. Sí. Acá Bueno, viste, aportan. acá Eduardo creo que era, dice José. Eduardo, sí. Bien, este mesón. Es de, mirá, creo que es el de Pablo Musato. Pablo Musato es también uno de los chicos de la comisión actual, y él hace mucha militaria, pero esta vez me mató porque llevó otros autos y lo saco que es él por los camiones de guerra que están arriba. Acá me dice que es Mauro Calderón, te contesta justamente Pablo Musato, te No, dice que Mauro. es, no sé si es No, justamente esta Mauro mesita o la Calderón. anterior. No, la anterior, la de Coca-Cola. La que tiene Ah, la ahí franja está. roja en la mesa. Ahí Esa está. era de Mauro Calderón. Esta creo que es la Ahí de él, está. justamente, si no me equivoco. Ahí está, Vamos a sí, esperar a ver porque si acá me contesta. dice, sí, ahí me dice Hugo Tola que sí. Todo Y sí. acá me Perfecto, ahí voy, está contestan otro el. gran valor. Y acá me contestan el que te faltaba de San Rafael. Ah, Eduardo López. Exactamente, gracias Darío, ahí está Exacto. Darío. Están Darío, todos bueno, también es ayudando. otro. Sí, te cuento. Darío es el presidente del Club de San Rafael. Él es miembro Ajá. del Deica Club Mendoza y él formó un club de coleccionistas en San Rafael. San Rafael está a 350 kilómetros de Mendoza. Sí, Entonces, señor. él formó un club allá. Es como uno de los clubes ahijados nuestros. Y Ajá. realmente tenemos una relación más especial con él. Bueno, con todos los clubes. Hay un club también Sí, en el este, los chicos de Fortuvil Mendoza, ya te dije, los Hunters, los chicos del CBU, del Valle de Uco. Bueno, tenemos un lindo grupete de gente amiga que siempre qué invitamos. lindo. Este Sí, señor. tablón es de mi vicepresidente, Adrián Ajá. Andermans. Qué lindo. Este me falló porque este arrancó conmigo con la escala 1 en 24, con los camiones, con todo. Bueno, de hecho, la bulldozer que está allá atrás es 1 en 24, maqueta, tiene una Ajá. mano para armar maquetas, que es increíble. Y ahora se ha bajado, se ha ido a 1 en 50. Entonces, esta Linda vez escala esa llegó, también. sí, lindo, aparte lindos bichos, llevó todo 1 en 50, salvo la bulldozer que es 1 en 24. Qué belleza. Pero la verdad que también, unas piezas impresionante Qué de lindo. Ladri. Bien, ¿Y en acá esta esto? me mataste. Esto Vos es sabés que chiquitito también. Esto es sí, es todo chiquito. 1,64 y es chiquito y es viejo. El camión amarillo Oh, que sale sí. con la grúa Mira. lo tuve cuando era niño. Es más, en Viste. alguna caja de acá en mi casa debe andar esa caja. ¿Sabés que no? Me acuerdo, a ver. Estoy tratando de acordarme por el lugar donde estaba. Acá. Eso Ah, también también dice es mío, Pablito dice. Musato. En la otra Sí, parte ahí está. de Pablito Musato. Ajá. Mirá vos.
Pero viste lo que te digo, me cambió los autos, él lleva siempre tanque, guerra y todo eso, todo lo bélico, me puso el camión y me mató. Bueno, esto es parte de la colección de un gran amigo, Sergito Dapasano, tiene una colección de máquinas viales que es una locura. También Una tiene, vez esa. es, no, y aparte no sabes la calidad y la cantidad de piezas que tiene, todo, todo Terrible. piezas de piezas de construcción tiene, ha conseguido, él también manejaba algunas escalas grandes y ahora en un 50 ha traído Ajá. unas piezas que son una locura, pero una locura, obviamente las trae de afuera porque acá no se consigue nada de eso. Nosotros tenemos Ajá. acá, como siempre digo por ahí, tenemos la suerte de tener Chile cerca, entonces muchos traemos de Chile o traemos a través de Chile. De afuera. Ajá. Esto es de otro amigo que también me han cambiado los tablones de toda la vida y han traído otras cosas. Este es de Gustavo Flores, otro amigo Pero, del mira qué ICBU. presentación. La verdad que increíble Esta el belleza. laburo. Oh, Bueno, terrible. te cuento, este muchacho, Gustavito, está considerado el más grande coleccionista de motos a nivel Latinoamérica. Ah, mira. Tiene más de 1.300 piezas de moto de todas las escalas, todos los colores. Es más, de hecho, cuando hay una expo muy grande que se hace en noviembre en el Valle de Uco, en la zona de Tupungato, acá en Mendoza, zona de muy Ajá. buenos vinos. Y él arma un mesón, que en realidad son cuatro tablones, uno Ajá. puesto arma cuatro tablones y arma, tira media camionada de ripio arriba. Y arma una pista de cross. Y pone todas sus Ajá. motos de cross, que serán, no sé, 100, 200, 300, no sé. Es un espectáculo verlo nada más a ese tablón armado Qué por el amigo lindo. Buff. Hoy día, esta vez llevó todo lo que eran vehículos 1 en 64 con una presentación muy, muy linda. La verdad que Qué hay lindo. algunos, bueno, lo que te comentaba, hay muchos que esperan esta expo. Para sacar sus piezas y se esmeran en las presentaciones. Es mucho más que una expo, es una fiesta, por así decirlo. Esto Acá se le es van a del caer las amigo. babas a Mario, mirá. Sí, esto es Sí, me el amigo. dice. Esto es, bueno, te cuento, va, la persona propietaria de esta colección, José María Lazo, es un amigo que está viviendo actualmente en San Rafael. También hizo el viaje para estar con nosotros compartiendo. José Lazo, exactamente. Y también es coleccionista de juguetes, muchos juguetes de chapa. Qué belleza. Juguetes de chapa, juguetes. Entonces, la verdad que tenía en la otra punta, no sé si alcanza a ver, tenía un par de San Mauricio, si no me equivoco. Bueno, y estas bellezas que son una locura. Esto. Si Espectacular. no, Sí, lo lindo lástima de que por tener ahí. Sí, decime, No, perdón. no sé. No, lo que te decía, que lo bueno por ahí de que pudimos hacer esta vez de desdoblar el tema de los participantes, es justamente que logramos darle la posibilidad de exponer a muchos de los socios. Ya te digo, éramos Claro. de expositores, éramos más de 60, es más, en algunos tablones tuvimos que partirlos al medio, aprovechando por ahí las escalas más chicas, para poder Ajá. acomodar a todos para que estuvieran, porque si bien el lugar es grande donde estuvimos, nos habían pedido que mantuviéramos un límite de tablones. Está bien. Gracias a Dios nos posibilitaron poner dos tablones más de los 25 que nos habían autorizado en un principio y pudimos hacer que Ajá. participaran todos. Esta colección, también de otro gran amigo, Javi Trujillo, es la colección de taxis del Ajá. mundo. Tengo entendido que es la colección de taxis del mundo más completa de Argentina. Creo. Acá en Argentina creo que llegaron 40 o 50, él tiene cerca de 100, él ha conseguido muchos de afuera. Y te iba a Entonces, decir que hay distintas ediciones acá, porque hay una edición más vieja y sí. una edición más nueva. Exactamente, exactamente. Es la verdad que es increíble las piezas. Yo he visto algunas, bueno, obviamente que las conocés porque son las que salieron acá, pero hay otras Sí, piezas que sí. vos decís, ¿de dónde sacó estos autos? Porque acá no se consigue. También, Y por gran ejemplo, colección. acá te estoy mostrando algunos que no han venido acá. Sí, no, hay varios que no Sí, los he sí. visto yo acá. Sí, Aparte, sí. también tiene
gran colección 1 en 24, con piezas Ajá. también, increíble. El coleccionista fana del Lambo, del Lamborghini y sobre todo del color amarillo. Es algo que no sé por qué, pero tiene un tema con el color amarillo y cuando en la temática sale color amarillo te inundan las cosas. Bueno, esto es Cabernet Sauvignon, diría un amigo. Esto es de un, te cuento, este es uno de los chicos nuevos que no le conocíamos la colección. Iba a Ajá. participar de la expo anterior y estuvo aislado por contacto estrecho, entonces se perdió la posibilidad de participar y participó en esta. Y te juro que cuando lo vimos, casi nos caemos desmayados. Ese auto que está ahí es el de los Beatles, el Rolls Royce de los Beatles. Sí, No señor. lo había visto nunca en escala. Bueno, ¿Y tiene es una colección comprado o es de todos los hecho? autos. Es... No, tengo entendido que es comprado. No me pregunté de dónde lo sacó, porque te digo la verdad que es una locura el auto. Es el amigo Elvio Rodríguez, que es una de las próximas adquisiciones del club que siempre decimos. Tiene toda la colección de los autos Bien. relacionados con las tapas de los discos de los Beatles, que yo tampoco sabía que había salido. Le está faltando una sola, así que a los amigos que nos estén viendo y sepan, ¿no? Alguno tiene posibilidad de conseguir, creo que le falta la de la tapa de Abbey Road, si no me equivoco. Pero todo lo Justo que lo están más. allá adelante. No, porque acá está la de Ivy Road, esta de Ivy Road. No, no, pero fíjate adelante los autos, Sí. los pocket, los blister, fíjate que son todas las tapas de los álbumes. Le falta, le Ahora faltan. entendí, ahora entendí. Ahora Cada entendí lo que me auto dijiste. va con la edición de un disco. Y me comentaba, creo que es el de Abbey Road el que le está faltando, que es el único que le falta, todo lo demás lo tiene. Y el auto, Qué que es una bárbaro. exquisitez, creo que es escala 1 en 18. También, Qué bueno, lo que te locura. digo, lo bueno de por ahí abrirse a las expo es esto, que empezás a encontrar colecciones que son increíbles. Bueno, el señor Mayoret de Mendoza y a nivel nacional, Huguito Tula, una colección increíble de Mayoret y la verdad que la presentación también estuvo hermosa. Te había muchas fotos más, lo que pasa es que buscamos una para que se viera de cerca los autos. Él tiene una colección de Mayoret increíble que yo sinceramente yo me enteré que tenía esa colección porque le hicieron una nota hace poquito los amigos de Chile Ajá. y ahí pudimos ver lo que realmente tenía porque lo que pasa que vos vas, viste, a una expo y no llevas todo lo que tenés y No, estando en tal cual. casa por ahí vos empezás a ver y vos decís, ah, mirá, tiene de esto, tiene de aquello. Depende, de golpe te das cuenta que el tipo tiene una colección increíble y terrible de piezas. Esto es otro de los Qué chicos va. nuevos que estuvo participando. Son algunos de los coleccionistas que nosotros decimos están los coleccionistas tapados. Hay gente que no tenía relación con el club, sabía que existía un club de coleccionistas. A través de Facebook, nosotros siempre tratamos de generar espacios para que la gente participe. Y este año participaron dos amigos, Tomás Calderón y Gustavo Monteleone. Ese Ajá. de las motos de recién era del amigo Gustavo Monteleone. Este es de Gaby Garabetti. También, escala 1 en 24, unas piezas hermosas. Lindo. Tiene varios Haddad. Bueno, a mí el 128 verde, que ese que me encanta, que pieza difícil. Sí, señor. Gaby también, el gran customizador de motos uno en uno. Tiene un Qué taller de lindo. motos que customizan y la verdad que hace unos laburos increíbles. Bueno, otro es este del semidero, alguno de los niños pequeños del club. Este es Tobías Silva, una colección 1 en 24. Tenemos, gracias a Dios, dentro de todo en el club, también tenemos nuestro semidero con algunos, tenemos los más chiquitos, de Sí. 5 años, 8 años, 10 años, 12, y después tenemos un semillero de chicos de 17, 18, 20, hasta los 25 años, que Qué gracias a lindo. Dios se prenden, acompañan, están cuando organizamos, se ponen al pie del cañón y la verdad que dan una mano terrible. Este es de Pablito Moyano, creo que es Pablo Moyano, no, Pablito Moyano ya te lo nombré. Este cablón, me mataste. Se me fue el Ahora nombre. vemos si alguno,
Si alguno aporta, lo Alguno ponemos, la verdad que. que me tire, alguno que me tire el salvavidas. Seba Lanza, No pero lo apareció nombré, ninguno. creo. Che, No ninguno, apareció por ninguno Dios. con el nombre. No apareció ninguno, No nos matamos. importa. Rama, Pregunta de examen. puede ser Rama. Ah, Puede Rama ser Pozo. Pozo, Ramiro Pozo. Rama Pozo, exactamente, Ramiro Pozo. Uno de Ahí los está. muchachos que te digo de la nueva sangre con la que estamos con el grupo generando. Es un muchacho también que lleva muchos años en el club. Ahí Darío Altamiranda siempre tirando una mano, un capo. Rama arrancó siendo muy chico, con 18 años, 17 años, y él hace 10 años que está con el club, desde que arrancamos. Y hoy día Sí. es joven, por así decirlo. Y esta es una de las últimas adquisiciones que hemos tenido en el club. Este es el chico NASCAR. Qué belleza Esto eso. este es un tablón del amigo Nico Cancelo. Es uno de los muchachos jóvenes del club y que realmente, gracias a Dios, está nuevamente. Estuvo alejado un tiempo y volvió, y la verdad que ha vuelto. Le renovó la Con sangre al todo. grupo, la verdad, porque los niños, los más jóvenes, a veces, no los niños, ya no hay ningún niño, te digo que tiene 20, 21 años, pero la verdad que la fuerza empuja a los más Qué grandes. lindo. Qué Esto, lindo. este es el otro amigo bélico que tenemos del grupo, gran amigo, Marquitos Giraudo Solini. Amigo también, él es, creo que es el presidente actual del CBU, del coleccionista de Tupungato, de coleccionistas del Valle de Ajá. Uco. También, bueno, lo que te comentaba, uno de los miembros originarios que generaron la creación del DCM. Ahí estoy leyendo que el Ramiro, pues claro, Ramiro siempre lleva rally y ahora llevó otra cosa, y por eso te digo, me han cambiado los mesones los chicos. Qué La bárbaro. Y verdad que bueno, muy está bueno variando. bueno. Está bueno ir variando. Este, sí, este es especial para mí porque es el de mi hijo. Mirá qué belleza, Tiene rápido y toda furioso a full. la cole. Hemos ido armando la colección de Rápido y Furioso. El más llamativo de esa camioneta, pues, la armé yo, no viene a escala. Me la han querido comprar de todos lados donde la he subido y no, esa se queda acá en la colección. Es un custom. Y bueno, Qué lindo. esta vez llevó. Tenemos una colección bastante grande de los autos de Rápido y Furioso, igual no, como corresponde. Nos faltan miles, porque viste que cada película nueva sacan 600 autos nuevos, pero tratamos de tener varios. Sí, Y señor. bueno, también otro de los jóvenes del club que van a todas las actividades y nos acompañan. Esto es una Qué lindo. baticueva. La verdad que hermoso laburo. Esto es de un amigo, uno de los chicos invitados, pertenece al club de los Hunters. Claudio Soria, si no le escapo. Si no es Claudio Soria, Decime que esto es hace la Claudio. luz y me muero. Me mataste. Quisiera creer que sí, te juro que no lo. Te cuento. Los chicos de los Hunters son lo que te comentaba. Los Hunter Collectors, los chicos, los cazadores. Bueno, ves, ahí está. No sabía si era Ricardo Soria o de Agustín Paredes. Este es de Agustín Paredes. La baticueva. Ahí me lo marca Ricardo Varela, que es el presidente de los chicos de los Hunters. Bueno, Qué Rick, lindo. ya que estás ahí, confirmame si se prende la luz o no. Eso sería importante para saberlo. También, muy linda No me ha colección. puesto nada. No pone No me nada, ha ¿no? puesto nada. No debe saberlo. Bueno, No debe este. saberlo. Exactamente. Este es el tablón de Aníbal Castro. Acá me ponen que Che, es una batiseñal sí. y acá me pone Ricardo que sí, que prende. Bueno, Sí, mirá, prende. Muy bien, muy bueno. hubiese estado Gracias, bueno Darío. verla. Hubiera estado bueno verla prendida. Exactamente. Ahí está Qué Hugo. barbaridad. Huguito Tula también. Bueno, este tablón es del amigo Aníbal Castro, otro gran amigo también. Llevó todo lo que era de películas en distintas escalas. También una Qué lindo. hermosa colección. Una hermosa colección tiene. Qué belleza. Bueno, y mira, para cerrar el domingo, nada mejor que un fanático Ah, del Lole Reutemann. el Lole Reutemann. Este tablón es del amigo Tomás Calderón.
Vos sabés que él tiene por Face un programa así similar al tuyo, pero él hace entrevistas en Ah. el lugar y nos entrevistó a todos. Y cuando le Mirá qué llamo, lindo. le digo, Tomás, mandame una foto de tu tablón. Y me dice, no le saqué. Le digo, ¿cómo que no le saqué? No, me dice, no tengo foto del tablón. Lo bueno de No. esto es que ahí automáticamente, por el grupo, chicos, alguno sacó foto de Reutemann, me llegaron 600 fotos. Y elegí esta porque se alcanza a ver gran parte de las cosas que tiene. La verdad que es una colección hermosa. Faltaron los otros autos que estaban del otro lado, que son varios custom que le armó el amigo Javi Coni para él del Lole. El último que hizo, que es un exquisito, después si podés buscarlo en internet. Si no, si está por ahí, Connie, si estás mirando, mandame foto del M1, un BMW M1 de Reutemann, que le hizo, que era una locura. La verdad que me pareció increíble el laburo que le había hecho. Así que bueno, Yo lo eso. que le pido a cualquiera de los chicos que me quiera agregar al Face, obviamente no es obligación, y me quiera compartir cosas, obviamente bienvenido, porque siempre está buenísimo sumar material para mostrar. No hace mucho, después del fallecimiento del Lole, hicimos un especial con mi amigo Jorgito García, que hace un rato lo vi que estaba conectado Sí, también, lo vi. que nada, hicimos un especial y tenía gran parte de los autos de Reutemann y estaban, por ejemplo, los BMW de los que corrió, tenía dos o tres de las versiones, los mostramos, Ajá. la verdad que una belleza. Sí. Bueno, esto fue un poco la expo, creo que ha sido un éxito total, o sea, no me quedan dudas, pasarla bien, creo que no hay dudas que la pasaron bien. Mostrar cosas, bueno, mostraron de todo lo que se te ocurra. Creo que ha sido un lujo, ¿no? Qué lindo que es Mirá, te volver, digo. dijo Cerati. Sí, te digo que, bueno, más allá de que teníamos muchas ganas de reencontrarnos, nos reencontramos en nuestro lugar, esa es la realidad. Sí, señor. Lo bueno de todo esto es que lo que me pasa a mí, vi un montón de cosas nuevas de chicos que yo ya le conocía, o creía yo que le conocía las colecciones, y me sorprendieron mostrando un montón de piezas nuevas. Y la verdad que Sí. creo que fue en cuanto a la organización, en cuanto a la predisposición de los chicos, porque te cuento lo anecdótico. Cuando nosotros arrancamos con el tema de que queríamos hacer una expo y bueno, no se podía por el tema de todo lo que eran los protocolos que había que seguir y que no se podía, no estaban autorizados acá en Mendoza todavía. La Claro. primera posibilidad de hacer una expo fue la que te comenté que hicimos prueba piloto, que fue el 24 de junio, para Sí, el Día del señor. Padre. Claro. Entonces, como salió tan bien, automáticamente dijimos, bueno, nuestro aniversario es el 4 de julio, en una semana no llegamos a armarlo, pero armemos algo. Ahí Toby Martínez te tiró un dato importante, no sé si lo alcanzaste a Sí, leer. señor. Sí, los voy poniendo yo algunos. No pongo todos los Ah, bien. comentarios porque sería imposible. Esto yo los No, no, remarco no. por ahí cuando veo algún aporte, lo marco en la pantalla. Bien, bueno, lo que te decía, lo que nos ocurrió fue que tuvimos un mes y días para generar la posibilidad de armar lo que era nuestro festejo de los 10 años y realmente lo hicimos, creo que excelentemente, por la gente con la que cuento en la comisión, por los socios del club, porque ya la maquinaria la tenemos recontra aceitada en cuanto al armado de las expos, ya los chicos, es más, yo te digo, para que vos tengas una idea, ya los chicos saben, cada uno lleva su mantel, cada uno arma su tablón, al momento se termina la expo, se desarma el tablón, se guardan las piezas, se desarma el tablón, se baja, se ayuda a cargarlo al camión, o sea, tenemos todo aceitado el sistema y nos permite justamente esto, poder armar una expo cuando uno creería que no hay tiempo, armar algo para poder hacerlo y armarlo bien. La verdad que más allá de lo que fue andar a las corridas y todo eso,
fue impecable, porque no quedó nada librado al azar y te digo, es todo laburo de los chicos de la comisión y laburo de los socios. Hubieron socios que no pertenecen a la comisión y que sin embargo se tomaron el laburo de estar ayudando con las impresiones, ayudando con el armado, sobre todo con el armado, que es lo más complicado, porque bueno, ahí es donde a veces gracias a Dios, somos un número importante. Entonces, cuando vos pedís mano de obra, siempre hay, siempre. Y lo bueno es, tanto para el armado como para el desarmado. Es algo que ya lo tenemos muy, muy hablado. Así que bueno, sinceramente te Tenía. digo, yo más que agradecerle, se los he dicho ya 10, 15 veces, pero siempre está bueno decirlo. La verdad que el club se portó impecable, impecablemente. Todo, Bien, todos y los socios. déjame decir que si bien te invité a vos, fue gran parte en representación del club, vos como presidente, así que nada, mis felicitaciones a vos por lo que armaron y a todos los chicos del club. A todos los que estén mirando todo, la verdad que sí, un lujo. Felicitaciones a todos. Y un poco acá me quedo con este comentario de Alejandro, que tiene que ver Fundamental. con esto de por qué empezó también este programa. O sea, fue un poco esto de extrañar el juntarse con amigos y decir, bueno, mínimamente tenemos la posibilidad de hacerlo virtualmente y de conocernos de norte a sur. E incluso, no sé si vieron que leí comentarios de chicos de Uruguay, de Estados Unidos, de España. Nada, de México se suman a veces, o sea, la verdad que es un lujo poder sumar todo lo que aportan todos. Bueno, hablamos de la expo, hablamos del arte de Mario y ahora nos vamos a meter un poco en el coleccionismo de ustedes dos. Y voy a arrancar de nuevo un poquito con Mario y siguiendo un poquito la temática de esto de mostrar cosas grandes, ¿esto qué hiciste, Mario? ¿Lo restauraste? ¿Qué No, tiene ese acá? ¿Qué? lo hice de cero yo. ¿Lo hiciste todo vos? Ah, es una Sí. belleza. Medio como que es algo que antes de empezar con las esculturas mías, estuve probando con distintas técnicas de todo tipo y esto eran pedazos de chapa suelto que andaban dando vuelta por el taller y viste cuando le encontrás más o menos la forma, decís, bueno, hago dos formas iguales, ya son dos guardabarros, hago el capó redondito y empecé a pegar piezas, uy, qué lindo que está quedando, y bueno, te embalás y terminás haciendo el ship con el carrito atrás. Qué Se lindo. supone que Tengo un sería un socio, carrito de arrastre, algo así. Mario, tengo un Sí. socio del club que en este momento debe estar infartado. Es el Pony Soria, Juan Pablo Soria. Es, bueno, él por una cuestión personal no pudo participar. Tiene una colección muy grande de todos Jeeps. El pibe Jeep del grupo. Y te digo que debe estar viendo esto y se está muriendo. Así nomás te digo. Claro, este Jeep salió como una especie de carrito de arrastre, porque es más, todavía no le terminé el asiento, hace como 10 años lo hice. Qué Esto bárbaro. tenía una cupecita de chapa y lo mismo. Recortes de chapa que iba encontrando, los empecé a armar y bueno, le hice unas cupecitas a los nenes. Estas no, sí, serán unas cupecitas de unos Mario, 25 centímetros. te hago una pregunta. ¿Esas cupecitas venían hace unos años 70 por allá? Claro, ¿Venían así en sí, chapa? sí, eran un poco más grandes los que venían. ¿Sabes por qué te hago? Los Tengo ruteritos. la idea de haber visto ya, Ariel García, otro socio del club, que estuvo en la expo, no vi el tablón, no tengo que haber tenido fotos de Ariel, pero Ariel tiene una coupé armada así, la llevó a una expo, por eso cuando la vi, porque parece que fuera un Hot Wheels, si vos lo ves así en la foto, pero Claro, no, estas son son un poco grandes, más grandes. miden como 30 Posiblemente. centímetros, 40 centímetros. No, estas son más chicas, estas tendrán 20, 25 centímetros. Las que vos decís, sí, son las ruteritas, que son mucho más grandes, son como 40 centímetros. Exactamente, exactamente. Vos sabés que en realidad las fotos Sí, yo las puse pensando que eran de algo coleccionable, como bien, o sea, un juguete antiguo, y resulta que también las habías hecho vos, o sea, me confundiste con esta. fíjate que atrás de la coupé azul y blanca, la que está en el medio, hay un pedazo de chapa estampado. Está el molde, Sí. el molde. Claro, hice un molde básico como para pegar un golpe a la chapa y bueno, hacer dos mitades y soldarle la parte del medio. Pero es algo que hice para los chicos, nada más, ¿no?
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, estos ya son cosas, son juguetes míos que vengo coleccionando de hace, qué sé yo, 40 años por lo menos. Acá es donde se van a empezar a volver locos. Contame un poquito qué es esta pieza. Bueno, este es un Jeep de marca Saxo, marca nacional, todo de hojalata, con fricción. El tema de empezar a coleccionar cosas, más que nada juguetes, fueron. Yo cuando era chico, los juguetes era muy curioso y quería desarmarlos, ver cómo funcionaba la fricción, ver cómo estaban hechos, porque muchas veces miraba por un agujerito de un guardarro y las chapitas, o eran tapas de gaseosa, láminas de tapa de gaseosa, láminas de leche. Y me agarraba curiosidad de tratar de ver lo que tenía adentro y empecé a desarmarlo, no me quedó ninguno. Con los años empecé a extrañarlo, todos esos autitos, y bueno, empecé a comprar apenas tuve un peso disponible y bueno, me llené de autitos que ya en cualquier momento me echan, pero bueno. Este es otro Saxo que era del equipo de competición de Oreste Berta, que venía con el tráiler y el Fórmula 1 atrás. Nada, una locura. De la misma línea del anterior del Automóvil Club. Esto, a ver, como decimos siempre, nunca hablamos de plata, pero esto es oro en polvo, No, no. digamos. Y en este Sí. estado, ni hablar. Lo que pasa, está bien, a mí el tema del juguete me gusta porque es lo que te abre la cabeza por primera vez cuando sos chico. Sí, Entonces, señor. el juguete, por eso a mí me gusta encontrar más que nada juguetes, si es posible, usaditos, como que, bueno, en algún momento algún pibe le dio utilidad y algún pibe se enloqueció con ese juguete, pasó un momento Como se bueno. dice, jugado, claro. Jugado, exactamente, y no destruido como los dejaba yo. No. Claro, Y ese es un esto, mira camión, esta locura. ese es un camión de bombero que mide 1,30 m más o menos. Lo hice hace un montón de años. Yo había ¿También tenido un está hecho por camión, vos? sí, ese lo hice yo. Uy, qué locura. Ah, no, esto es terrible. Ese tiene dirección, fíjate que tiene una barrita que va para arriba Sí. por el parabrisas. Bueno, arriba tiene un manguito. El manguito de ese vos Sí. caminabas. Es una copia de un juguete, en realidad. Yo Nada, tuve una algo locura. parecido a eso y lo había vendido y siempre me quedó la gana de volver a tener y bueno, lo hice. No, no, Entonces no, esto, mirá, vas caminando. me quedó esta expresión, me quedó esta expresión, la tenía que poner. Ah, Javi, ¡Qué claro, es bueno. barbaridad! Es Vas que es lo caminando. que te sale cuando ves eso. Seguro. Es Va una locura. caminando el nene agarrando a la manijita esa y con la manijita mueve la dirección, manejas la dirección del camión. Entonces lo llevas para un lado y para otro. A pesar de que es enorme, pesado, lo empujas con eso. ¡Qué belleza! Acá otro juguete increíble. Esto es de los de Chibi y Bichi, los que se separaron, ¿no? Algo así era. Claro, era algo así, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero este es de Chibi. Chibi, claro. Un camión a fricción. De esta hay una línea grande de camiones. Yo tengo unos cuantos, pero bueno, de estos los tengo así en caja. Por ahí encontrarlos jugados, estos es más difícil porque son de plástico. Sí, Y no señor. era un plástico muy bueno que digamos, se rajaban Se solo, rompían muy ¿viste? fácil, claro. No, aparte mismo yo tengo algunos guardados que en la misma caja, estando nuevos, se va agrietando el plástico, como que se va resecando y Ajá. bueno, terminan rotos, adentro de la caja. Mira esto. Esos son dos Esto es Saxos, dos Porsche. de locos, de locos. Son todos juguetes de los 70, más o menos. Sí, señor. Lo que me llama la atención de lo que me decís de jugados, pero mirá el estado que tienen. O sea, no sé qué tendrán jugado, un poquito sucio la Bueno, rueda puede tener. el celeste está jugado, el naranja es nuevo. Ah, esto es una locura. Esto es una Y está belleza. muy sano. Sí, señor. ¿Esta qué es? Esta no me alcanzo a dar cuenta qué es, porque esto también es un juguete medio. Esto es plástico, me parece. Es de Chibi también. Ajá. Es de Chibi Mirá. una Ferrari 312. Que Claro. bueno, no sé, dice Alboreto, como que está fuera de época, pero bueno, Sí, no ese no. coincidiría. Claro, es enorme, tiene unos Mario. 50 centímetros. Mario, tengo una pregunta. ¿Cuántos años tenés vos?
55. Bien. No, vos sabés que el terreno, hay algunos que son temporáneos conmigo, pero hay otros que no. Por eso te preguntaba, yo Ah. tengo un préstamo 50, pero hay algunos que no los tengo de la época nuestra y hay otros que sí, por eso te Sí, preguntaba la ojo, edad. ojo. En esa época, la industria del juguete era terrible, la cantidad de juguetes que había, la cantidad de fabricantes. Entonces hay Sí. juguetes que uno los ve y ahora decís, ¿cómo? Yo en esa época no lo vi ni por casualidad y bueno, y aparecen. Este es un Lotus Sí, es 72 verdad. de R&M, que también está bastante entero, tiene un par de piecitas faltantes, pero está enterito, a pesar de haber estado bastante jugado. Ahí se nota un poco más esto que decís de jugado, pero bueno, está No, está sanito impecable. igual. Está sanito. Sí, Este es un Gorgo. sí. Sí. Ahí está Diego Escobar diciendo, porque yo cargo en la página de Solo Nacionales y yo todos Sí, los juguetes señor. míos, como no tengo terminada mi casa, las tengo guardadas en un altillo, en caja. Y cada vez que subo, mi señora me dice, ¿qué haces ahí arriba del altillo? Que te pasás 2 horas. Y empiezo a abrir caja y me pongo a mirar cosas. No lo entenderías. No, Esta es la respuesta. aparte que voy a buscar cosas que no las encuentro nunca y siempre bajo con otras cosas para mostrar a los chicos, qué sé yo. Qué bárbaro. ¿Y Ese esto es qué un es? Esto me Ruggiero a llama. control remoto. Eso, ¿cómo son Convengamos estos que no hay. controles remotos? Ese es un control remoto que tenía un cable adentro, un cable de acero que era el que manejaba las ruedas delanteras y un volante. Bien, pero no es eléctrico, o sea, tiene como una especie de comando, digamos. Tiene un comando. Ese lo tengo acá a mano. Si querés, ahora te lo muestro. Después vemos en vivo. Después, ahora Tiene los dos le voy a pedir, vamos a mostrar un poco. un No, tranquilo, tranquilo. controlcito de puño Mirá. con un volante. Acá tengo una Un fotito volante que y se ve un poco mejor. claro, ahí está mejor, ¿ves? Ahí Claro. se ven bien los controles. Que mis chicos dicen, ¿cómo? Tenías que andar caminando atrás del autito. Y sí, era eso. Había que caminar atrás del autito. Y No la entienden, no la pueden entender, ¿ves? No la entienden. Y yo agarro el qué autito de ellos y lo bárbaro, estrello contra todas las sillas. Ese es el problema. qué belleza. No, esto yo no los conocía. La verdad que creo haber visto también alguna foto o algo en algún lado, pero no los tenía, Estos no tenía ni la historia ni nada. son tres Ruggiero y el que estaba atrás es uno de hojalata japonés. Este es un Lancia que tiene. Ese comando es un comando como el de las ranitas ese de Chapa, ¿te acordás que hacía cri, 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 cri? Y lo Entonces largabas. con un cri, cri, este anda para adelante. Con dos cri, cri, anda para atrás y con tres cri, cri, dobla, una cosa así. Ajá. ¿Y esto qué Tiene un año es, te sistema, acordás? y esto del 70 y pico, es muy rudimentario el sistema de control que tiene. Qué va. Qué belleza, pero ver estas cosas. Nada, esto es increíble. Mira esto. Bueno, este Porsche son esos que vos los ponías en el piso y choca contra todos los obstáculos y vuelve. Ajá. De esto tengo tres o cuatro autitos de este, pero este lo tengo nuevo. Este lo tengo en la caja. Qué belleza. Que me da lástima ponerlo en el Increíble. piso porque lo probé nada más, anduvo y no, me da lástima que se raye. Pero tiene que estar Claro. jugado, dijiste. Hay que hacerle un No, par de rayas porque tiene que estar los otros que jugado. tengo están todos jugados. Tengo cuatro de estos. Este es lo mismo, Qué este bárbaro. lo probé y también lo guardé de vuelta, pero ¿Y esto también qué es? ¿Te acordás qué? este es un sistema del mismo que el Porsche anterior. Tiene una Ajá. ruedita loca en abajo que donde toca un obstáculo vuelve. ¿Dándonos ahí? Es de hojalata, todo ¿Qué de va? hojalata. Son ¿Qué todos de belleza? hojalata mayor. Esto ya es más nuevo, me Este, parece. no, este me lo regalaron cuando yo cumplí 8 años. Ah, Se mierda, no. salvó. Mirá, parece un poco más nuevo. No sé por qué me Sí, da la no, sensación. no sé, se salvó porque no habría encontrado algún destornillador o algo por el estilo, porque no. Sigue andando, lo probé justamente el otro día. Es un avión que carretea, cierra las alas y cuando frena, abre la cabina como para que bajen los pilotos. Nah, una locura. Es Qué japonés belleza. también. Eso Mario. debemos estar. Sí, decime. Sí. Sí, Fer, te Te escucho. tildo.
No, se quedó tildado, En Fer, la pará. casa de mi Ahí está, ahí viejo está. Ahí está, tengo ahí que está. buscarlo. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, ahora Ahí sí, está. ahí está, Bien. Fer. Ahí No, te volviste. decía, en la casa de mis viejos tengo un helicóptero naranja que se le abría la parte de adelante y salían disparadores así, Las parecido, similar a ametralladoras, este, al sí. que comentaba vos. Sí, Exactamente. A mí me ese. regalaron este. Ni sé. A mí me regalaron este y a mi hermano le regalaron el helicóptero. En ese momento. Mirá. Yo les digo, chicos, Sí. a la gente más o menos, un poquito más grande que yo, porque yo estoy una década atrás que ustedes, pero a la gente que está viendo esto, le deben estar revolviendo las maripositas en la panza de una manera terrible, ¿eh? Y sí. Mirá esto, qué Esto belleza. es industria nacional también de la mejor, Sí, porque señor. eran casi maquetas. Vos ves el 1112S, la terminación que tiene y las proporciones son espectaculares. Y es un ¿Te acordás la juguete. marca de esto? Sí, esto es RIM. plástico encima. Es RIM plástico. plástico. Pero Sí. mirá la calidad, con lo que decís vos, mirá hasta el detalle de cómo viene terminado. No, lo mirás y lo medís y está espectacular la proporción. Y el Torino lo mismo. Es más, este Torino, la carrocería por ahí tiene un par de detallecitos, pero lo usé como referencia para hacer el Torino de tuercas. Qué belleza. Una locura. Lo Mirá, y comparé hoy con te un. mostraba. Sí, decime Mario, perdón. Lo comparé con un plano y las medidas están perfectas, salvo la distancia entre ejes, pero el resto está espectacular. Mirá, hoy mirábamos una de las mesas de la Expo que yo decía que se te caería la baba, pero no tenías mucho que envidiarle tampoco. Cada vez te llamas moderno. Este es un Galgo, un equipo de Estos Silvio Olsa. 80. Sí, Este señor, sí, estos de la. 80, 86, 87. Claro, debe ser. Esa es la época que corría con ese auto, más o menos, ¿sí? Sí, Claro. señor. Este es uno de los más modernos que tengo por ahí. También en un hermoso estado. Bueno, esto Mario, ya pasa a ser marca después. mayor. Lo que te iba a Decime, Fer, comentar, decime. nosotros en el club tenemos otro socio también que no participó esta vez, pero siempre va. Se llama Luis Bubi, pero sobre todo Jet. A vos que Ah. te gusta todo lo nacional, es una locura, no sabes, pero tiene piezas que son increíbles e inconseguibles. Después, si podés, pegate Claro, una sí. vueltita por el Face de él. Luis Vitale. Sí. No sé si estará viendo o no, a ver, pero la verdad que bien, tiene unas piezas increíbles. También todo juguete Sí, nacional, así. yo en Todo realidad no Jet. tengo preferencia por ningún juguete. Si es nacional, mejor. Y nacional de esta época, haya sido de mi época de chico, sobre todo. Porque después, güey, tengo a Maestro, Hot Wheels, tengo un montón de cosas que son modernas y no. Es más, donde veo un autito se me caen las babas, así sea. Claro. No tiene límites esto. Qué No, no, bárbaro. esto no. Esto sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Tal cual. Contame un poquito de este, porque esto también, esto es de Chibi, pero Son dos de Chibi, a esto es fricción de raro. camiones de circo. De estos tengo tres y uno de ellos se desarmó dentro de la caja. Se deshizo el plástico, no sé qué Ajá. pasó. Pero son a fricción. Este Capaz que es por un eso son gordo. medios raros de encontrarlo. Es que se deforman muy fácil, no sé qué tipo de plástico sería. Sí, señor. Este es un gorgo de la línea frontal, que también. Son esas cosas con rueda de goma. Este está usado, pero está nuevo y hasta lo conseguí con la caja. Qué belleza. Qué bárbaro. Mirá esto, otra belleza. San Mauricio. Esto también, esto es. Y esto también, todo de los 70, 60 y pico, 70. Tengo, Mario, tengo ese buggy en Sí. color lila, hecho pelota, así Sí. con la pintura, ese sí lo recontrausé, lo tengo todavía, debe andar por acá. Bueno, yo Pero de chico lo que más usaba fue San Mauricio. Y la locura mía sí, son los San iba. Mauricio. Te iba a preguntar, esto debe ser de tus preferidos, porque justamente tener modelos tan similares con las distintas versiones, hay una especie de fanatismo acá, ¿no? Sí. Yo es el San Mauricio.
El Gorgo me gusta, pero el San Mauricio me puede directamente. Mirá lo que es Y esto. que son los que usamos nosotros, los negros. Son los que Claro. hemos usado nosotros. Si hemos estado horas Mirá lo tirados que del piso con eso. es Sí. esto. Esto es una locura. Esto realmente es. Y estos también los tenés muy sanos, Mario, ¿no? Y hay muchos nuevos que fueron nuevos, son nuevos. Hay otros que no, otros están gastaditos. Lo que pasa es que eran indestructibles, no sé, yo no sé cómo lo rompí. Alguna sospecha debo tener. Fer, yo te voy a pedir una cosita. Te voy a Sí. sacar un cachito de cámara para que des vuelta a Dale. la cámara. Así empezamos un Dale. poquito con el vivo. Ahí te saco. Mario, a ver, la verdad que no sé, hemos pasado un poco por tu parte de artesano, que realmente es increíble. Y mirá que acá hemos mostrado cosas extrañas, pero lo que mostramos de lo que haces vos, la verdad que no lo tenía visto. De hecho, he visto un poco de ese arte, por eso te decía que tiene un nombre, pero no semejante cantidad de piezas y con la precisión que las haces vos. Y bueno, y de la colección ni que hablar, la verdad que es una cosa, es un lujo lo que tenés. Lo que pasa es que hay cosas de las que yo hago, de las cosas grandes, que yo veía muchas figuras mitológicas, ¿viste? Animales, ese tipo de cosas, pero no había visto nada volcado en autos. Después, cuando empecé a hacer autos, que uno piensa al principio que se me ocurrió algo, y cuando empezás a ver cosas o te mandan fotos de cosas de afuera, decís, bueno, somos unos cuantos los loquitos que estamos haciendo esto, porque hay mucha gente que está Genial. haciendo este tipo de cosas. Qué bárbaro. Bueno, lo voy a agregar a Fer para que vaya mostrando en primer plano lo que tiene él. Y mientras tanto, que vamos a desaparecer nosotros de imagen, te voy a invitar a que vos hagas lo mismo, que des vuelta a la camarita, así lo que tengas para mostrarnos, vamos contando un poquito, ¿te parece? Dale. Bueno, Fer, a ver, contame un poco de tu colección, a ver qué Te tenemos acá, lo cuento estamos viendo lo en que primer plano. el que estás viendo en primer plano fue mi primer auto. Mi primer auto, uno en 24, es un Qué lindo. Speed Racer Radio Control. Me lo regaló mi viejo cuando tenía 13 años en el año 84. Todavía funciona. Ajá. Es un BM. Estaba hecho pelota, obviamente, como corresponde, porque lo usé, le saqué la chicha, como quien diría, Ajá. y lo restauré hace un par de años atrás y lo dejé. Primero pasó por otro color, después dije, no, lo voy a dejar como vino, como llegó. Ajá. Y bueno, obviamente ocupa un lugar muy, muy especial en mi colección. Sin duda. Fue el primero que tuve en esa escala. Y a partir de ahí me pareció que era la escala más bonita y del tamaño ideal. No es muy grande, tampoco es muy chico y empecé a comprar como todos. Empezamos a comprar en los supermercados, los autos 1.24 y así arranqué Qué lindo. con esta locura de esta escala. ¿Y qué más tenés? Este Haceme un pantallazo medio, tengo, medio, mirá. a ver, algo, si tenés algo preferido, algo. Ahí está, mirá, eso es Cadillac. Este es el Cadillac de. Perdón la mano. Sí, no, no, dale, dale. Esto es en Este es vivo. el Cadillac. Esto es una pieza que tiene un lugar muy especial en mi colección. Es de la película Scarface, Cara Cortada. Es un vehículo Señor. que es muy difícil de conseguir en esta escala, 1.24. De Ajá. hecho. No he visto, mirá que estoy en casi todos los foros de escala 1.24 de acá Argentina, Ajá. y no lo he visto en ningún otro lado. Esto me lo consiguió un amigo también coleccionista, Profe Wick, Ariel Ajá. Menitti, nosotros decimos Profe Wick, me lo trajo de Estados Unidos, lo estuve buscando durante 7, 8 años, no lo encontraba, y cada vez que él viajaba para allá, le pedía que me. A ver si lo conseguía. Y Mirá lo que la vez que no se lo pedí, me manda un mensaje de Estados Unidos y me dice: estoy pujando en una subasta por el auto.
Me dice, pero vos decime dónde Qué termino. bárbaro. Entonces, y le digo, mirá, tratá de terminar donde no me echen de mi casa, sería la palabra. Recién no sé si viste el posteo que hizo mi mujer. Hace 2 segundos pasó mi mujer recién ahí posteando. Obviamente este lo conseguí por Pasa, chorcheo y pasa. palito, como corresponde, olvídate. Viste que nosotros somos así, O por somos lo unos menos genios para los negocios. esto es lo que Sí, declaraste, eso es lo que declaraste, por lo menos. por supuesto, la entrada por la aduana fue 2 mangos con 20. Y realmente cuando llegó la cole llegó acá a mi colección, quedé encantado, súper agradecido con Ariel Claro. por este. Es un vehículo que tiene los detalles más llamativos, tal vez. El tapizado es pana atigrada. Una locura. Qué belleza. Sí, y bueno, obviamente el Tony Montana ahí sentado con su puro. En las otras escalas que Qué va. viene, si mal no recuerdo, viene uno en la escala chica, viene con unas palmeras y un tigre. Y en la, o, en la, o en la más grande, la 1 en 18. Lo he visto en 1 en 18 y 1 en 43. Pero en 1 en 24 Qué no lo belleza. había visto nunca. La verdad que es hermoso. Y es Qué belleza. una edición que sacó Jada. Pero milagrosamente, que el gran problema que siempre tiene Jada, a mí me encantan los Jada, pero es que sobredimensiona mucho los autos. Los hace como más grandotes, se sale de la escala. Ajá, Pero sí, señor. este está 1 en 24. 1 en 24 y gracias a Dios no le hicieron nada raro. Lo hicieron exactamente igual al de la película. Así que Qué bueno, lindo. es una de las otras piezas queridas e importantes de mi colección. Lo otro, Bueno, bueno, ahí no te sé hago si un querés que ping-pong. continúe. Para, Dale, no, hagamos para un que ping-pong, hacemos un hagamos un ping-pong, ping-pong, hacemos Mario. un ping-pong con Mario. Ahí hacemos un ping-pong con Dale. Mario que me está acomodando algo ahí. ¿Qué es eso, Mario? Contame un poquito. Bueno, esto digamos que es la joya de la abuela, mío, por lo menos. Un tractor Buggy 1.43, que se entregaba únicamente con la compra de un tractor 0 kilómetro. ¿Y eso viene de tu familia o No, lo este adquiriste de otro lado? lo conseguí de otro lado y la verdad no sabía cómo era la historia de este tipo de tractores. Y cuando lo empecé a descubrir, bueno, me lo quisieron comprar mil veces y no. Es algo que tengo guardadito que no. Claro, son esas cosas imposibles de volver a conseguir. ¿Qué va? Después, como empezó mi locura y haciendo cositas chicas, primero te estoy mostrando cosas mías, después. Cuando empecé a manejar Esto una qué es. Lima. Cuando empecé a Ah, manejar hecho una a Lima. Lima. A Lima. No, un Gordini. Un Gordini. Un Gordini. Y el otro que es un Falcon, un Torino, ¿qué Un es? Parece Falcon como de carrera. TC. Falcon de Claro. TC. Un Falcon de Nah, TC qué loco. también. O sea, esas cosas de cuando querés empezar a hacer algo y no sabes qué hacer y te empiezan a salir Qué las cosas. locura. Y después las cosas que te decía que había empezado a hacer en mi casa, que mi señora dijo, bueno, dedícate a hacer otra cosa porque para que lo llevo más a otro lugar porque no, acá no está muy visible. Ahí en la mesita vamos a ver mejor, mira. Ah, pero te Sí. armaste una mesa hermosa. Y te traje un poquito de cada cosa como para en general. Eso es un triciclo, también hecho por vos. Claro, esto era un regalo que le hice a mi señora, no me acuerdo si fue para el día de la primavera, qué cosa ahí, pero mi señora dijo, bueno, para hacer algo que sirva para otra cosa, porque con rueditas ya, viste, estábamos al tope. Qué lindo. Para que ahora Después hay. te paso la posta con Fer. Vamos, vamos Dale. mostrando uno o dos cada uno. Ahí te paso con Fer. A ver qué tenemos. ¿Qué seguimos ahí, Fer? Bueno, la otra locura mía. Acá en Mendoza, puntualmente, no conseguía autos con llamas. Era, Ajá. no sé, uno en 24 no se conseguía. Lo poco que había estaba en Estados Unidos y costaba. Y bueno, me animé a hacer una primera entrada con este auto que está ploteado, no es pintura. Y Ajá. después, como me gustó cómo quedaba, me animé a hacerlo con pintura. Y lo pinté. Y tengo varios autos a los que les he hecho las llamas yo, porque bueno, ya te ¡Qué digo, belleza! no se conseguían. Y bueno, es otra de las pasiones que me gusta, el tema de las llamas en los autos.
Pero bueno, trato de no volverme loco porque si no queda toda la colección igual y la idea es tener cosas distintas. Así que, Seguramente, seguramente. Bueno, para que con Jam vuelvo, tengo vuelvo a varios, pasar tengo. con. Dale, vamos pasando de nuevo con Mario y prepárate otros dos para mostrarme. Ahí paso con Dale. vos, Mario. A ver qué tenemos por ahí. Bueno, este es uno que hice cuando tenía 13, 14 años, una coupé de Galvez, que es un taco de madera con llena de masilla plástica. Gasté como 5 kilos de masilla plástica, hecho a mano. Contento en la casa de tu viejo, ¿no? La polvareda que armé con la masilla plástica y la lija, no te imaginas. Qué barbaridad. Un Ahí está otro el gran chibi toro. de cera. El Torino con Qué todas las locura. firmas. Para que no lo alcanzo a ver, a ver si te deja hacer un poquito de foco, a ver. Trata de dejarla quieta un cachito de la cámara si hace foco. Bueno. Ahí está enfocando. Perfecto. Bueno, la foto, la Ah. firma de Cacho Fangio, la de Cacho Franco, Qué lindo. la firma de Cupeiro. Qué belleza. La verdad, y aparte ese toro está increíble. Es una locura. Qué belleza, por favor. La verdad, chicos, que las piezas que tienen es una cosa de loco. Para que te hago otro pimponcito rápido con Fer. Dale. Aquí vamos mostrando. Apa, ¿eso qué es? ¿Un Corvette? Es un Corvette de Stingray Concept. Este es muy especial para mí porque este es un vehículo que me trajo mi ahijada cuando cumplió 15 años, viajó a Disney. Y mirá que estaba con la cabeza en cualquier lado, Así sí. obviamente disfrutando del viaje. Y que se haya acordado de mí cuando lo vio y lo haya comprado, la verdad que me dejó muy feliz. Es una pieza que tiene un lugar muy especial en mi colección porque, bueno, es un regalo de parte de ella. Ya está grande ahora, pero realmente es una pieza muy, muy bonita. De hecho, cuando me la trajo no la había visto nunca. Es una pieza ajada, también un 1.24. Hermosa pieza. Qué belleza. Qué locura. La verdad que sí. Chicos, a ver, yo les pregunto a los dos. No sé si tienen algo por ahí medio especial que me quieran mostrar, porque les digo que ya estamos en las 2 horas, o si quieren hacer un paneíto general, Yo como para. te muestro este que es el último, que para mí El tiene que mostramos en la foto, mirá. un Mirá qué belleza. exactamente. Es el dragster que armé para la Expo de los 10 años. Era una manera de homenajear al club por tantos años de amistad, de laburo, de acompañar. Qué lindo. Tuvimos un año muy duro porque tuvimos la pérdida, esto no quiero dejar de nombrarlo, tuvimos la pérdida de dos grandes amigos, Hernán Copia y Sixto Ortiz. Grandes coleccionistas, grandes amigos, y realmente reencontrarnos en la Expo después de haber tenido esas pérdidas y lamentablemente de no habernos podido despedir, creo que era necesario para el grupo volver a reunirse. Y bueno, fue una Sí, manera de señor, sin duda. homenajear toda esa amistad con la gente del club. Así que bueno. Qué lindo. Sí, siempre, a ver, yo siempre digo lo mismo. La verdad que desde que estamos haciendo el programa hemos ido despidiendo un montón de gente, pero siempre, siempre repito lo mismo. Me parece que lo más lindo es recordar justamente todos los momentos compartidos. Nada de andar lamentando, más allá de que obviamente cualquier pérdida es lamentable, me parece que es más bien festejar lo que tuvimos que lamentar lo que se fue, ¿no? Me parece que es lo más lindo para podernos quedar de toda esta porquería. Exactamente, exactamente. Haceme, Mario, un paneíto ahí en general. Fer, vos si querés ir dando vuelta a la cámara mientras tanto, así después nos despedimos. Dale, mientras Mario Dale. me va mostrando Yo te voy un a poquito mostrar, acá. lo último que te voy a mostrar va a ser un estoy medio loco con el tema de los. Bueno, que hable Mario, que hable Mario. Ahí lo.
Bueno, y Ah, este es dale, un dale, dale. proyecto, no hay problema. Este es un proyecto personal que estaba encarando y bueno, me quedó trunco porque me entró trabajo y son unos autos en aluminio como réplicas de autitos antiguos de juguete y quedó medio trunco todavía porque no, por falta de tiempo. Y ¿Y está después, bueno, moldeado en aluminio o en o matrizado? no, moldeados en aluminio. A ver, date vuelta por el otro lado de la mesa y ponételo en primera planita de costado, a ver si lo vemos un poquito mejor. Ahí, ahí eso. ¿Qué está moldeado, digamos, con una base y a martillo, digamos? No, no, son de aluminio fundido. Ah, fundido, no, no, ahí está, ahí está, ahí está. Son de aluminio fundido. O sea, que hiciste un negativo y sobre Claro, eso lo y sobre vas. eso y después maquinado. Lo que pasa es, bueno, ya te digo, es un proyecto que viene medio lento ahora. ¡Qué belleza! Y ¡Qué bueno, después belleza! una muestra general de autitos en general, nacionales, hay de todo. Un poco de lo que fuimos viendo en las fotos, la verdad que de Y todo. otra joyita, este furgoncito a cuerda inglés del Mira. año 40 y pico y que funciona todavía. Qué belleza. La verdad, nada más que felicitarte, Mario. ¿Qué querés que te diga? No, Gracias. es una cosa increíble. La verdad que ver, me vuelve loco el estado de conservación de la mayoría de las cosas. Que vos repetís mucho esto de jugado, jugado, pero la verdad que yo el estado en que veo las cosas es un nene que rompía muy poco. Sí. Qué lindo, la verdad. Para que si querés, mientras vos andás girándote la cámara, quiero Dale. volver con Fer, que me quería mostrar una cosita más. Decime, Fer. Bueno, mirá, lo que te iba a mostrar, la otra parte de mi hobby, más allá de coleccionar, he encontrado maquetas, armar maquetas de otro de mis salidas, cables del laburo para despejarme, el armado de maquetas. He estado mucho con el tema de los autos de carrera últimamente y algunas otras que lo que te decía con respecto al tema de por ahí ir modificando las cosas con llamas que no se conseguían acá en Mendoza. Eso es otro de los vehículos que armé en su momento. Bueno, los tres estos últimos son autos que he armado. Puntualmente el rojo ese me salió. Lo pusieron de portada en una página americana que se llama Scale Builders, que es de todos custom, de custom 1 en 24. Hace un par de meses Ajá. atrás subieron el auto, la plancha esa que había armado. Sí. Pero bueno, la idea, tengo una colección que abarca de todo un poco y últimamente mezclando daycast con maquetas. Más que nada para ir despuntando el vicio. Increíble también, la verdad que también, para felicitarte enormemente, es increíble lo que tienen. No sé si querés, te saco también un poquito de pantalla como para que te des Dale. vuelta y te pongas cómodo, así Dale. nos vamos saludando. Ahí lo tenemos a Mario. Bueno, nada, no tengo más que palabras. Primero de agradecimiento por haberse sumado a esta propuesta, por haber mostrado un poco de lo que tienen, tanto sea de la parte de coleccionismo como tu parte artística. La verdad que ha sido un placer para mí. Espero que tanto vos como Fer se hayan sentido cómodos. Sí, muy cómodo. Mirá cómo pasa el tiempo. Ya estuvimos 2 horas charlando Sí. y la verdad que podríamos seguir y seguir y seguir. Y veo la gente que encima se queda y sigue comentando y nada, una locura. Fer, lo mismo, gracias por sumarte, gracias primero por traernos todo lo del club, por mostrarnos un poco de tu colección y de lo que haces, y felicitarlos a ambos. No sé qué Perdón. les gustaría decir para cerrar. No, ante todo agradecerte a vos, bueno, por mostrar, hay cosas, por ejemplo, yo en mis colecciones no las mostré nunca,
Como está todo más o menos guardado, lo voy mostrando por ahí en Facebook, cada vez te digo que encuentro algo. Y bueno, estar acá, conocer a Fer y ver lo que hacen, y mirar la muestra esa que estuvo espectacular. Es más, no apagué la computadora para poder mirarlo más grande en detalle porque no. Está muy Qué bueno. va. La verdad. Bueno, después, obviamente, ya para este fin de semana voy a terminar de subir todos los programas que tenía atrasados. Creo, si no me equivoco, ahora tengo que mirar el número. No sé si vamos por el. Este debe ser el programa número 31 o 32. Por ahí andamos. Y ya estamos subiendo todo a YouTube. Ya tengo casi todos los programas más viejos subidos. Empezamos transmitiendo directamente desde Facebook, totalmente rudimentario. De a poquito fuimos mejorando. Y la verdad que nada, los invitados un lujo, cada vez más cosas para mostrar y esto que decía Fer, bueno, lo mismo para vos, lo mismo que le decía Mario, gracias totales por haberte sumado y por compartir. Bueno, Lucas, más que nada agradecerte. A Mario, un placer haberte conocido. La verdad que Gracias igualmente. increíble la mano que tenés, la colección que tenés. Un lujo, un lujo. Y bueno, Lucas, más que agradecido por el espacio, por el tiempo. La verdad que pasaron 2 horas rapidísimo. Y bueno, agradecerte y saber que lo que podamos estar, estoy yo y está el club. Ahí vas a tener material para seguir entrevistando. Así que Sí, agradecerles, señor. agradecerles eternamente. Como digo siempre, chicos, todos los que miran, los que se prenden y los que tengan alguna cosa rara para mostrar y lo quieran compartir, siempre digo lo mismo, bienvenido, que me escriban, que me manden cosas, para mí es un lujo y siempre digo lo mismo. El programa lo hacen ustedes, o sea, yo pongo la cara. Fíjate cómo es esta simbiosis que en un momento se empezaron a hablar entre ustedes y preguntar cosas entre ustedes, porque es la magia que tienen, es la magia que nos une. La verdad que simplemente yo pongo los invitados y la transmisión. Después el resto lo hacen todos ustedes. Muchísimas La verdad, gracias. La verdad que me espectacular. he sentido muy, muy. Mil Bueno, gracias, chicos. mil gracias. La verdad que No, un no, placer. al contrario. Al contrario, bueno, Bueno, en alguna otra oportunidad estaremos mostrando algo más. seguro, y ¿Por aparte, qué bueno, no? lo que te quedan invitados para cuando anden por acá por Mendoza, un chiflido, algo armamos seguro, Sin duda. y bueno. Sin Esperamos duda. poderlo conocer personalmente. Mil gracias, la verdad que ha Bueno, sido un espectáculo. y los invito el sábado en el Paseo Fangio en Palermo, como está mostrando algunas cosas. Y vamos a estar con los Torinos de Nürburgring y las liebres y algunos autos más de colección. Buenísimo. Otro lindo encuentro para ver cosas increíbles, la verdad que sí. Sí, como no. Y esperemos haberte convencido, Mario, también de ir a un encuentro, sea el de Mendoza o el que sea. La verdad que me parece que te deben haber dado ganas. Siempre hay ganas. Hay que empezar a Siempre, mostrar la siempre, siempre. colección afuera. Sí. Hay que animarse a sacarlos. Sí, ya, Bueno. ya estuvimos hablando con mis nenes algo de eso. Qué genio. Sí. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un placer. Les mando un abrazo enorme, les vuelvo a agradecer y los vuelvo a felicitar por todo, la verdad que ha sido increíble. Y nada, como siempre, un agradecimiento enorme, enorme a todos los que se sumaron a la transmisión, que fueron muchos, todos los comentarios que dejaron, los que no vi o no leí, después los leeremos, los invito a ustedes también, chicos, a leerlos. Mañana el programa ya va a estar colgado en YouTube, así que bueno. Nos vemos la próxima semana con más locuras, como siempre, más sorpresas. Un Un abrazo abrazo enorme grande. para todos. Nos vemos. Chao, un abrazo. Gracias. Chao. A ustedes.